Entonces, aquí tenemos los distintos nombres a los procesos que se dan cuando se dan los cambios de estado, ¿no? Veamos aquí, de sólido a líquido llamamos fusión, de líquido a gaseoso llamamos vaporización, ¿ya? O evaporación. Y vean aquí, hay algunos elementos, como el caso del yodo, ¿ya? Que hacen que no siguen este conducto regular de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Ya algunos elementos, por ejemplo el yodo, hacen el proceso directo, ya de sólido a gaseoso. Y esto que se llama sublimación, ¿ya? Sublimación. Por otro lado, los procesos inversos de gaseoso a líquido se llama condensación. De líquido a sólido se llama solidificación, ¿ya? Y ahora el proceso inverso de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación inversa, ¿ya? Sublimación inversa. Entonces, ¿qué factores afectan a esto, a estos procesos o hacen que estos procesos se den? Ya lo dijimos ayer. Dependiendo de la temperatura y presión a la que se encuentra, la materia cambia de estado, ¿ya? Entonces, la fusión es el paso de una sustancia del estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Y el calor es una expresión de la energía cinética que la medimos en una escala de temperatura, ¿no? Como ejemplo, se puede citar la fusión del hielo. Ese es un proceso como ejemplo de la fusión. La evaporación o vaporización es el paso de la sustancia del estado líquido al estado gaseoso. Se acelera este proceso igual calentando el líquido, es decir, aumentando su energía cinética, que hacen que las moléculas se separen, ¿ya? Condensación, el cambio del estado que se produce en una sustancia, el pasar del estado del vapor al estado líquido, ¿ya? Los vapores, ¿por qué suceden este proceso? Pues por enfriamiento, es decir, el proceso inverso, ¿ya? O por compresión. Esto es presión y esto es temperatura, ¿no? Las dos variables. Solidificación, igual, disminuimos presión y aumentamos presión y disminuimos temperatura. Es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido, como ocurre cuando por enfriamiento, aquí afecta la temperatura, ¿ya? Y, por ejemplo, el agua se transforma en hielo. La licuación es un término que se utiliza mucho en procesos industriales, que es similar a la condensación, pero aquí este cambio se produce primero, dice, enfriando temperatura hasta su temperatura crítica y luego se comprime, ¿ya? No es necesario llegar al punto de condensación para hacer esto, si no hay una temperatura crítica, a la cual ya no se puede enfriar, entonces se comprime, ¿ya? Entonces es un fenómeno que no se da natural, por así decirlo, ¿ya? Sino es una técnica que se ha desarrollado en los procesos industriales para hacer un mejor transporte para un proceso, entonces la licuación. Y la sublimación, como les dije, consiste en el paso de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ya no seguimos el conducto regular de sólido a líquido y líquido a gaseoso. La sublimación es un proceso que consiste en estado de cambio de sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Ya? Y de la forma inversa, la sublimación inversa, pues es de gaseoso a sólido, igual sin pasar por el estado líquido. Se denomina sublimación inversa. ¿Listo? Entonces ahí para recordar los estados de la materia y los procesos que ocurren para que cambien eso y cómo se los nombra esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de la materia, ¿ya? La materia se clasifica de acuerdo a su composición en sustancias puras y mezclas, ¿ya? De ahí surgen estas dos grandes grupos, ¿ya? Por otro lado, las sustancias puras se divide en elementos químicos y compuestos químicos, ¿ya?
Entonces, y los elementos, ustedes los conocen, ¿no? Son todos los que están en la tabla periódica, los 118, ¿ya? Metales, de forma general podemos agrupar los metales en no metales y gases nobles. Por otro lado, los compuestos son la agrupación de elementos, ¿no? Que forman compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. ¿Ya? Por otro lado, las mezclas, es que esto creo que se entiende a la perfección en cuanto a las sustancias puras, ¿no? Existen elementos químicos como el cloro, el bromo, el yodo, yo qué sé, el aluminio. Estos son elementos, ¿no? Que están constituidos de átomos. Pero acá los compuestos químicos puede ser, yo qué sé, el ácido nítrico, el cloruro de sodio, ¿ya? Estos son compuestos inorgánicos, ¿no? Por otro lado, podemos tener aquí, yo qué sé, el ácido acético, ¿ya? Compuestos orgánicos. Entonces, estos compuestos son agrupaciones de los elementos interactúan y producen, dan lugar a compuestos orgánicos e inorgánicos. Por otro lado, sigamos este otro camino de la clasificación con las mezclas, ¿ya? Las mezclas se dividen en dos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿ya? Esto es muy importante señalar, ¿ya? En las mezclas homogéneas existe de manera general una sustancia que llamamos disolvente y otra que llamamos soluto. Entre los dos forman un medio homogéneo, ¿ya? Homo viene de igual, ¿no? Entonces, algún ejemplo de esto de aquí es, a esto de aquí, de las mezclas homogéneas se la llaman soluciones, ¿ya? Ya vamos a tener un tema que es de soluciones, pero por el momento podemos decir que las soluciones son medios homogéneos. Por ejemplo, el cloruro de sodio más el agua, ¿ya? El agua viene a ser el disolvente y el cloruro de sodio viene a ser el soluto. ¿Y por qué es una mezcla homogénea? Porque usted no puede diferenciar distintas fases ni distintos a percepción, no se puede diferenciar, ¿ya? Entonces, cuando usted mezcla el cloruro de sodio con el agua, usted observa una solución. No distingue así el cloruro de sodio que está ahí disuelto, ¿no? No se nota para nada. Entonces, eso es una solución. Por ejemplo, también cuando hacen una aleación, yo qué sé, de zinc y de hierro, digamos, ¿no? Forman una solución sólida. Entonces, las soluciones pueden ser sólida, líquida o gaseosa, ¿ya? Siempre y cuando cumpla la condición de ser una mezcla homogénea. Por otro lado, están las mezclas heterogéneas, ¿ya? Y aquí se conocen los fenómenos de agregados y suspensiones, ¿ya? Entonces, en las mezclas heterogéneas, se observan distintas fases, es decir, una fase sólida con líquida. Por ejemplo, usted disuelve, yo qué sé, suelo, agarra un puño de suelo y echa un vaso de agua y lo agita, ¿no? Ahí usted lo que está haciendo es una suspensión, no es una solución, porque usted observa sólidos suspendidos, entonces observa distintas fases, ¿ya? Hay una fase sólida ahí y hay una fase líquida, ¿ya? Que si usted deja que accione la gravedad, al final de cuentas va a obtener un precipitado abajo, ¿ya? Es decir, algo que por acción de la gravedad cae abajo, ¿no? Y se forma ahí. Esos son suspensiones. De manera general, entran en las mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces, usted cuando mezcla, yo que sé, azúcar con arena, digamos, ¿no? Estos aquí no se mezclan, no forman un medio homogéneo. Usted puede distinguir la arena y el azúcar, ¿no? Solamente que está mezclado. Entonces, esos son agregados. ¿Entiende? Entonces, una sustancia es lo que tiene en común la materia con iguales propiedades intensivas o específicas, ¿ya? Por ejemplo, el agua es una sustancia, ¿no? Una sustancia que es un compuesto, ¿ya? Llegándonos, vean aquí el agua, si ponemos el ejemplo del agua, ¿ya? ¿Dónde lo clasificarían? Es una sustancia pura y es un compuesto químico de acá, ¿ya? Entonces, eso es una sustancia, ¿ya? Se caracterizan obviamente por tener las mismas propiedades, ¿ya?
Si hablamos de agua, pues el agua va a tener sus mismas propiedades, ¿no? Así tengamos un agua de aquí, de Santa Cruz, que un agua allá en yo que sé, en otro país o en otro continente, ¿no? ¿Y qué eran las propiedades intensivas? A ver a quién pregunto. Lo que vimos ayer. Meneses Pérez, que está con el micrófono encendido. Vanessa. Rapidín, vos su micrófono, ¿no? A ver, ¿alguien? ¿Qué eran las propiedades intensivas? Por si acaso yo estoy ubicando los que participan, ¿no? Fabio. Con Yo, rapidez, que no dependen de la las cantidad de propiedades masa. intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad. ¿De la qué? Son las que no dependen de una cantidad de sustancia. Cantidad, llamémoslo de, hablemos de manera general, cantidad de materia. Bien, Fabio. ¿Alguien más que quiera agregar y me puede dar un ejemplo? A ver, ¿algún ejemplo? ¿Qué no dependen de Son la? aquellas que no La dependen de densidad, la la densidad. velocidad, A el ver, volumen punto. Tenía específico, punto de fusión. Ya. el punto de ebullición, el punto de fusión. Entonces, muy bien, gracias. A partir de ahora vamos a levantar la mano ya para que no nos crucemos todos y el que quiera participar va a levantar la mano. Por si acaso, ya yo lo estoy ubicando ya a los que participan. Fabio participó ayer y otras compañeras que los tengo anotado ahí. ¿Ya? Entonces, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Entonces, las sustancias tienen las mismas propiedades intensivas, ¿no? Densidad, punto de fusión, punto de ebullición, ¿ya? Entonces, los elementos ya son sustancias simples, ¿no? Que conservan las propiedades físicas y químicas de la materia, ¿ya? Entonces, y los compuestos, pues, son sustancias. Los compuestos son sustancias, ¿no? Estos ambos aquí son sustancias, ¿no? Que no nos perdamos. Solo que uno está compuesto de un solo tipo de materia, elementos, y lo otro es una combinación de elementos, los compuestos, ¿no? Las mezclas están formadas por dos o más sustancias, ¿ya? Una solución, como le dije, sea homogénea, una mezcla que sea homogénea o heterogénea puede estar formada de dos o más sustancias, ¿ya? Entonces reaccionan, que no reaccionen químicamente, eso es importante señalarlo cuando hablamos de mezcla, ¿ya? No reaccionan químicamente y participan en proporciones variables, es decir, de un componente 1 puede haber una mayor cantidad que el componente 2. A eso se refiere con proporciones variables, ¿ya? Cada sustancia conserva sus propiedades químicas. Entonces, si conserva sus propiedades químicas, quiere decir que no reaccionan químicamente. Y estas mezclas se pueden separar por medios físicos, es decir, sin alterar sus propiedades, ¿ya? Por eso dice que conserva sus propiedades químicas. ¿Por qué? Porque no reaccionan químicamente, ¿ya? Entonces, ya habíamos clasificado en dos. Uno, mezclas homogéneas. Dos, mezclas heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que tienen propiedades constantes, ¿ya? Si usted, sigamos con el mismo ejemplo de la solución o la mezcla homogénea de cloruro más agua, formamos una solución líquida, ¿no? O solución acuosa, que se le llama, ¿ya? Entonces, esta solución, como es un medio homogéneo, tiene, como dice ahí, propiedades constantes. Si usted saca aquí 5 ml, va a tener una densidad. Si saca 10 ml, va a tener la misma densidad. ¿Ya? Dice, conserva las propiedades y su composición es uniforme. ¿Ya? Eso es muy importante señalar. Uniforme. ¿A qué se refiere uniforme? Que en todos los puntos de este medio va a tener una uniformidad en cuanto a sus proporciones. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es que es una mezcla homogénea. ¿Ya? Y aquí da algunos ejemplos. Por ejemplo, la densidad va a ser la misma si usted saca de por acá, si usted saca de por acá. A eso se refiere con una composición uniforme. ¿Ya? Y las mezclas heterogéneas son aquellas que se puede distinguir fácilmente, lo que les hablaba, fácilmente. Dos suspensiones o más sustancias, ¿ya? Se puede distinguir sus componentes. Ejemplo, el agua y el aceite, ¿no?
son líquidos inmisibles. Inmisible es un término a líquidos que no se puede mezclar entre sí, o son insolubles entre sí. ¿Ya? Aquí arribita a la derecha ven que hay una ilustración donde mostramos la mezcla homogénea que son y la mezcla homogénea, heterogénea y homogénea. Y ahí algunos ejemplos, ¿no? Vean que aquí en la heterogénea usted puede distinguir los componentes de la sustancia, ¿no? Aquí tenemos el aceite que tiene menor densidad, aquí tenemos el agua que ocupa la parte de abajo porque tiene mayor densidad. Pero acá usted no observa el cloruro de sodio, ¿no? Se ha agregado cloruro de sodio acá, pero usted no observa, no ve. Entonces forma un medio homogéneo, ¿ya? Que tiene una uniformidad en su composición, ¿ya? Entonces sigamos los fenómenos de la naturaleza, cambios físicos y cambios químicos, ¿ya? Se entiende por fenómeno a una manifestación de la naturaleza, ¿ya? Que provoca un cambio que puede alterar sus propiedades, las propiedades de la materia, o simplemente ocurrir un cambio de estado, ¿ya? Entonces, el fenómeno físico es aquel que no altera la composición, ¿ya? Sobre la cual actúa. De manera sencilla, eso es un fenómeno físico. En cambio, un fenómeno químico es aquel cambio significativo que altera a la sustancia sobre la cual actúa, ¿ya? Transformándola en otra nueva sustancia con propiedades diferentes al cuerpo inicial. Entonces, fenómeno físico, no se altera la composición de la sustancia. Sigue siendo la misma, tal vez en otro estado de agregación, pero en cambio, un fenómeno físico ya se altera la composición de la materia y, por lo tanto, si se altera la estructura y la composición, pues van a ocurrir que también cambie en sus propiedades, ¿ya? No es lo mismo que tengamos, yo qué sé, gasolina sin combustionar, encendemos la chispa, combustiona, deja de haber gasolina para transformarse en otros subproductos, en otros productos que ahorita vamos a ver reacciones químicas, ¿no? Entonces ocurre un cambio, ¿ya? Los, por ejemplo, aquí, a ver, yo qué sé, metano, más oxígeno, ocurre la combustión, produciendo dióxido de carbono, más agua. En un principio teníamos este compuesto, ¿no? Pero esto de aquí, por combustión, pasó a formar otros compuestos. El carbono se disoció y formó dióxido de carbono. Y el hidrógeno formó agua, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno químico, sencillamente. Cambia la composición de la sustancia y por ende cambian sus propiedades. Porque las propiedades del metano no son las mismas que del dióxido de carbono ni el agua, ¿no? Entonces, algunas diferencias para seguir discrepando entre estos dos fenómenos, ya los fenómenos físicos se diferencian fundamentalmente en los siguientes aspectos. Los cambios químicos son generalmente permanentes, es decir, irreversibles, mientras que los cambios físicos persisten únicamente mientras las causas los originan. Por ejemplo, el agua en sus diferentes estados. Usted aumenta temperatura, pasamos al estado líquido. Aumenta temperatura, pasamos al estado gaseoso, ¿ya? Y va a persistir únicamente en el estado sólido mientras usted mantenga esa temperatura mayor a 100, ¿no? Si va enfriando, lo que va a hacer es que el agua otra vez vuelva al estado líquido y se sigue enfriando al estado sólido. Entonces, estos cambios físicos persisten, dicen, únicamente mientras actúa la causa de la que los origina. Si usted aumenta la temperatura, se va a pasar a estado sólido o gaseoso, pero disminuye, vuelve otra vez, ¿no? Es reversible. También los químicos generalmente son irreversibles, ¿ya? Como ponía el ejemplo aquí, esto aquí de metano ya no puede pasar de dióxido a metano, ¿no? No hay una reversibilidad en la reacción, ¿ya? Los cambios químicos van acompañados por una variación importante de energía, ¿ya? Eso. Mientras que los cambios físicos están unidos a una variación de energía relativamente pequeña. Y fenómeno alotrópico, ¿ya? Esto también es muy importante saberlo, como, por ejemplo, el carbono, ¿ya? Es el ejemplo que ustedes pueden observar. ¿Será lo mismo diamante
y el grafito. El grafito, por si acaso, es lo que tienen sus lápices. ¿Ya? Eso es el grafito. ¿Ustedes creen que esto, llamémoslo así ahorita, sustancias, ¿ya?, son del mismo elemento? ¿Están compuestos por un solo elemento? ¿El carbono? Yes, el carbono. ¿Ya? Entonces, el fenómeno alotrópico es un término para referirse a los distintos arreglos en su estructura de los elementos. Por ejemplo, el diamante está hecho de carbono, el grafito está hecho de carbono. El diamante es la sustancia más dura, si queremos llamarlo así, que existe en la naturaleza. ¿Y el grafito cómo es? No, ¿no? Ustedes pueden escribir gracias a las propiedades que tiene el grafito, pero se trata del mismo carbono. ¿Pero qué es lo que pasa? El diamante, para que se forme, necesita unas ciertas condiciones de presión y temperatura para que adquiera ese arreglo. Vean que es transparente, incluso el grafito es transparente. No, ¿no? Entonces, a eso se llama alotrópico. Estos aquí son alótropos. El diamante es un alótropo del grafito, ¿ya? Entonces, adquieren distintos arreglos. Igual tienen alótropos del azufre y muchos otros compuestos del oxígeno, igual formando el oxígeno molecular y el ozono, ¿ya? Famoso es la capa de ozono, ¿no? Son alótropos. Es decir, se tratan del mismo elemento, solo con otras estructuras y combinaciones entre mismos elementos, ¿ya? Y para terminar, la materia está formada por átomos iguales o diferentes en cualquiera proporción, ¿no? Eso es la materia, la agrupación de átomos. Entonces, existen dos unidades fundamentales de estructura de la materia. Uno, que son los átomos, ¿ya?, que estos son elementos, y estos, si se agrupan, ¿qué forman? Forman compuestos, ¿no? Y los compuestos son una agrupación de moléculas. Moléculas, ¿ya? Y las moléculas son agrupaciones de átomos, de diferentes, aquí la pone, agrupación de diferentes átomos. Eso forman las moléculas. Puede ser una molécula, la molécula de agua, la molécula del dióxido de carbono, la molécula del metano, ¿ya? ¿Cuáles son los átomos? El mercurio, el litio. Entonces, esto, la cantidad de elementos, la variedad de elementos, como dice aquí, pueden agruparse entre sí o diferentes. Cuando son diferentes, forman compuestos, ¿no? Como el agua, el dióxido de carbono y todo eso, ¿no? Entonces, las estructuras, la estructura de la materia está compuesta de átomos, y cuando los diferentes átomos se agrupan, forman moléculas, es decir, compuestos, ¿ya? Las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en una proporción definida, ¿ya? Es decir, sabemos que el agua está compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sabemos que el dióxido de carbono está compuesto de dos átomos de oxígeno y uno de carbono, ¿ya? Los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomo, ¿ya? Por ahora conocemos 118 que están ahí configurados o agrupados y ordenados en la tabla periódica, ¿no? Muchos de ellos se han producido artificialmente, ¿ya? Quieren ustedes investigar cuáles, porque muchos de esos elementos en la tabla periódica de los 118 no existen en la naturaleza, se los han formado artificialmente, ¿ya? Los compuestos químicos están formados por entidades iguales, ¿ya?, de agrupaciones de átomos diferentes, ¿no? Moléculas discretas y redes atómicas. Entonces, eso como conclusión de lo que hemos visto en esta unidad 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
inquietud sobre esta unidad? Licenciado, dígame. Quisiera saber, o sea, la diferencia que tiene el fenómeno físico con el químico es que el físico no se altera la composición de la sustancia. Sí. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el cambio de estado del agua. Ya es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque usted, cuando aumenta la temperatura, el hielo, que queremos llamar el estado sólido del agua hielo, pasa al estado líquido, ¿verdad? Pero en estado líquido, si usted se va a un análisis a nivel molecular, siguen siendo moléculas de agua. Sigue siendo H2O, solamente que están más separados. Lo que le da esa propiedad, como vimos ayer, ¿no? De que las moléculas se puedan adecuarse a la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Y si usted sigue aumentando temperatura, el agua pasa de estado líquido a gaseoso. En el estado gaseoso sigue siendo agua, solo que las moléculas están más separadas. A ver, vamos a ver. ¿Por qué están más separadas? ¿Qué me dirían si yo les pregunto? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la temperatura? Aumenta la energía cinética. Cuando baja temperatura se convierte en estado sólido. Uh-huh. Y cuando está elevado a la temperatura se convierte en gaseoso. ¿Está bien? Sí, sí. Vean acá, ¿no? Aumentamos la temperatura, pasamos de sólido, que pongamos el ejemplo del agua, sigue siendo agua. Pasamos al estado líquido, sigue siendo agua, solo que por la energía cinética que tiene producto del aumento de la temperatura, ya deja su característica como sólido, que tiene una forma, tiene un volumen, y acá solo tiene volumen, pero no tiene forma porque se adecúa al recipiente. Entonces, simulemos que es un vaso. Sigue aumentando la temperatura, sigue siendo agua, ¿ya? Sigue teniendo las mismas propiedades, ¿ya? Solamente que las moléculas están más alejadas, ¿ya? Pero si usted vuelve a bajar la temperatura, volvemos a lo mismo. Pero en cambio, un fenómeno químico, como les decía, por ejemplo, que ustedes hacen en su cocina, ¿ya? Perdón. Propano más oxígeno. Propano es lo que viene en su garrafa, ¿no? Está licuado. Entonces, cuando ustedes abren la garrafa, sucede la combustión, ¿ya? El propano se mezcla con el oxígeno y una chispa y sucede esto. Vean que usted pasó de propano a estos otros compuestos. Es decir, cambiamos la composición de la materia. ¿Ya? Dejó de ser propano para ser dióxido y para ser agua. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que tiene la misma propiedad del propano que el dióxido de carbono? No. No tiene la misma densidad, no tiene el mismo comportamiento de solubilidad. Este es un compuesto orgánico, este ya viene a ser un compuesto inorgánico. Entonces cambió totalmente la composición. ¿Ya? Entonces, eso es un fenómeno químico, porque hay un cambio en la composición de la materia y por lo tanto un cambio en sus propiedades físicas y químicas. La densidad va a cambiar, el punto de fusión va a cambiar, el punto de ebullición va a cambiar. Entonces, hay un cambio total en las propiedades de la materia, a la cual le sucede un fenómeno químico, ¿no? Su nombre es el químico, cambia su composición química. ¿Ya? Y vamos a ver un video para tal vez a ver clasificación de la materia. Then don't. ¿Se escucha? No. No se escucha. Ahora. Se escucha.
Sí, se escucha. Método sí. de separación. Sí. Ya. Vamos a ver ahora. Como vimos en el video de disoluciones, coloides y suspensiones. Ya. Aquí vamos a ver cómo podemos separar los distintos métodos físicos para separar las mezclas, ya sean homogéneas o sean heterogéneas. Estos fueron algunos métodos por los cuales se podían unir una o más sustancias. Claro que en ese tema el objetivo era mezclar. Sin embargo, a veces el interés está en separar. Por lo tanto, en este video veremos algunos ejemplos de métodos por los cuales podemos separar mezclas, esto gracias a sus propiedades físicas. Empezaremos por la filtración. Este método consiste en separar un sólido de un líquido. Para esta técnica se usa un material poroso, el cual retendrá las partículas sólidas que estén en el líquido. El material poroso, por lo general, es de una malla que tendrá poros menores al tamaño de las partículas sólidas. Simplemente basta convertir la mezcla en otro recipiente donde previamente se colocó la malla o papel filtro para que ahí se depositen las sustancias sólidas. Vean que, como dijimos, las mezclas no interactúan químicamente, es decir, no reaccionan químicamente, sean mezclas homogéneas o heterogéneas. Por lo tanto, los métodos de separación son físicos. Vean que aquí simplemente estamos utilizando una filtración, ¿no? Como ustedes hacen para hacen un refresco, yo qué sé, de acerola, ¿no? Licuan y luego separan los sólidos y quieren el líquido, ¿no? Eso sería un agregado de una parte sólida a una líquida. Decantación. Este método de separación se usa cuando las sustancias a separar cuentan con densidades diferentes. Esto causa que las sustancias estén separadas en el mismo sistema, por lo que a simple vista se podrá observar las sustancias. Esto facilitará la técnica. Para separar la mezcla, simplemente se retira una de las sustancias. Por ejemplo, podemos retirar la sustancia menos densa, que es la de arriba, vaciándola en otro recipiente. O también, por medio de un embudo de decantación, abriremos la llave para que la sustancia más densa, que es la de abajo, fluya en otro recipiente. Este método sirve para separar líquidos a un sólido de un líquido. Líquido. Como podemos observar en el lado derecho, tenemos una mezcla heterogénea, donde diferenciamos un sólido abajo y un líquido, ¿ya? Por diferencia de densidad, obviamente el sólido se va abajo y simplemente vaciando podemos separar. Ahora, es importante aclarar que ningún método de separación alcanza una eficiencia del 100%, es decir, que logremos recuperar el 100% de lo que está ahí. Siempre hay porcentaje de pérdida, ¿ya? Aquí en la separación líquido-líquido, vean que supongamos que es aceite y agua, y estamos separando el agua del aceite por medio de un embudo de decantación. Imantación. Este método consiste en separar sólidos o un sólido de un líquido. El método físico por el que se emplea esta separación es por las propiedades magnéticas que tenga el sólido, que en este caso son metales que son atraídos por campos magnéticos. Hay que mencionar que no todos los metales cuentan con propiedades magnéticas. Entonces, para realizar esta técnica, debemos de saber ese dato. Magnéticas se ve atraída por el campo magnético. Consiste en separar un ebullición del compuesto más volátil, es decir, el que se va a evaporar primero, se llevará a esa temperatura para que ese compuesto cambie su estado de agregación de líquido a gaseoso. De esta manera se separan los líquidos. En este método, si el compuesto de interés es el que se evapora, este se almacena en un contenedor que cuenta con un enfriador que volverá a convertir el vapor en líquido recolectándolo en otro recipiente. Ya, este método aquí de separación de la destilación se utiliza, escúchenme, cuando los líquidos, bueno, en líquidos, en mezclas líquido-líquido, cuando los líquidos sí son solubles entre sí, sí son miscibles entre sí, por ejemplo, el alcohol y el agua, ¿ya? El alcohol y el agua se mezclan y forman una solución homogénea. Entonces, ¿usted cómo va a separar el alcohol del agua? ¿Ya? Utilizando la destilación. ¿Qué es lo que pasa aquí? El alcohol tiene un punto de ebullición de 70 o 71, no me acuerdo, pero el agua tiene de 100, ¿ya? Entonces, nosotros llegamos a una temperatura de 70 acá, ¿ya? De 70 o 72, llegamos al punto de ebullición del alcohol, ¿ya? Entonces el alcohol va a empezar a pasar de estado líquido a gaseoso, ¿ya? Nos mantenemos, yo que sé, a una temperatura de 75, ¿no? Entonces, pero el agua se va a permanecer en estado líquido porque no estamos llegando a su punto de ebullición. Entonces el agua va a seguir en estado líquido. Entonces,
Por diferencia de punto de ebullición, podemos separar líquidos miscibles entre sí, ¿ya? Entonces, vean qué pasa por aquí el alcohol. Y aquí hay un flujo constante de un refrigerante, ¿ya? Vean que no, aquí hay un conducto por adentro. ¿Qué es lo que pasa? El refrigerante, que generalmente es agua, absorbe el calor del alcohol que está en estado gaseoso. Y si se está enfriando el alcohol, se va a condensar. Y aquí obtenemos alcohol separado del agua en estado líquido, ¿no? Y dependiendo de la complejidad de las mezclas, hay diferentes tipos de destilación fraccionada. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es una mezcla, ¿ya? Donde hay queroseno, hay diésel, hay distintos compuestos. Entonces, ahí se utiliza una destilación fraccionada. Hay una torre de destilación que, si ustedes quieren, pues es otro método más complejo de separación. ¿Ya? Cristalinas rígidas y bien. Creo que ahí lo dejamos porque, para no perder mucho tiempo. ¿Listo? Hay un compañero o compañera con su micrófono. Es Carlos Rodríguez Bejarano. Y agregamos acá esto para la compañera, que vamos a ver si es bien bueno el video. El tema de hoy, sustancias químicas. La ciencia estudia esos cambios, a los que denomina. Pero no todos los fenómenos son iguales, algunos apenas si se notan, mientras otros pueden modificar. Micrófono. Micrófono, oye. Los fenómenos físicos son los cambios que presentan las sustancias en los que no se modifica la estructura interna. Y por lo tanto, el cambio químico son los cambios que presentan las sustancias en los que se modifica la estructura interna. Por ejemplo, al rebanar esta cebolla, a simple vista podemos observar un fenómeno físico, ya que ahora estará en trozos, pero sus propiedades características siguen intactas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ustedes aplican los fenómenos físicos, ¿no? Aquí hay una cebolla que ustedes la están desintegrando, pero estos trocitos de cebolla que ya están picados conservan el sabor, el olor, la textura, ¿no? De lo que era antes, solamente que ahora están picados, si queremos decirlo. Carlos, su micrófono, por favor. Sáquelo a ese, Carlos. Por ahora, favor, si la misma Carlos. Cebolla la dejamos olvidada, seguramente sufrirá un cambio químico al comenzar un proceso de descomposición donde su estructura interna ahora sí será modificada. La verdad es que este tema lo venimos aprendiendo desde la primaria, así es que mejor vamos a poner en práctica tus conocimientos. Tendrás 3 segundos para decidir si es un fenómeno físico o químico. ¿Estás listo? A ver. Round 1. Así vamos a nuestro primer concursante, la formación del arco iris. Round 2. Caída desde la mesa de la cocina. ¿Esto qué viene a ser? ¿Un fenómeno físico o químico? Químico. Físico. A ver qué dicen. Físico. Físico. A ver. Físico. Físico y químico. A ver. La oxidación de la manzana. Químico. ¿Por qué es químico? Porque la manzana, si ustedes se comen una manzana que está fresca y una manzana que ya está descompuesta, obviamente los azúcares ya se descompusieron, ya son, yo que sea, medio ácido, se transformaron en ácido. Entonces, por eso es un fenómeno químico. Ven aquí, al lado izquierdo tenemos cambia una manzana. Cambia su composición, ¿verdad? Es, cambia su composición, sus componentes. Y si la cebolla también está podrida. Exactamente. En un principio la cebolla, al picarla, es un fenómeno físico, porque la estamos picando, pero no se ha descompuesto. Pero si pasa el tiempo, está expuesta a la atmósfera que tiene oxígeno, que tiene bacterias, entonces ahí ya sufre el fenómeno químico, ¿ya? Sepamos diferenciar muy bien. En un principio, si nosotros cortamos la manzana, pues es un fenómeno físico, porque sigue siendo, conservando sus propiedades la manzana, ¿no? Pero pasa el tiempo por acciones de los microorganismos, de las acciones del oxígeno, se oxida y se descompone. Entonces ya pasamos al lado derecho, que ya es una manzana podrida, si queremos el término que ustedes, pero es una manzana que ha sufrido una descomposición de su componente. Es decir, la materia orgánica tiende a descomponerse con el tiempo, ¿no? Por acciones del oxígeno, por acciones de los microorganismos.
¿Cuál es tu opinión del crecimiento de una planta? ¿Qué dicen del crecimiento de una planta? ¿Fenómeno físico o químico? Físico. Químico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a medida que la planta va creciendo, va adquiriendo otros componentes. Va formando las hojas, va formando los frutos. Entonces, sucede un conjunto de reacciones químicas que vamos a ver. Poner al huevo crudo. A ver. Químico. Físico. Químico. El congelamiento del agua. Ya, a ver, aquí no pueden pegar. Físico. ¿Qué es? Físico. Químico. A ver, ¿quién dijo físico? Sigue siendo agua. Físico. Vamos. Físico, ¿por qué? A ver, tengan la noción básica, chicos. No cambia nada. Lo único que sigue siendo agua, no cambia su componente. No hay ningún componente que altera la composición. Eso. Quédense con eso, la composición química. De ahí vienen los fenómenos químicos, porque cambian su estructura, sus arreglos, su composición química. Por lo tanto, sus propiedades también cambian. ¿Ya? La rotación de la Tierra. ¿Qué es eso? Físico. 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 Pues simplemente estamos moviendo, ¿no? Haciendo un movimiento giratorio. ¿Qué opinas de la combustión de la madera? Químico. Si tuviste más de dos errores, te invito a checar los ejemplos que te dejo en el video. Espero te sea de ayuda este pequeño video. Regálame un buen like. Más juegos. Recuerda, otro. Mamá. Otro. Profe, más videos como ese. Ya. Hacen participar a la clase. Un cajón, profe. A ver, veamos otro video si hay con esta temática. Muy largo. Eso es cuánto sabe de química. Ustedes en su tiempo libre, como el tiempo es limitado, acá van a ver más videos. El día de hoy vamos a aprender a diferenciar un cambio físico de un cambio químico. Empecemos por comprender qué es una propiedad física, y para eso observemos a esta persona. Si la describimos, podemos decir que tiene ojos color café, cabello castaño, es alta, etc. Bueno, pues todas estas son propiedades físicas, y las sustancias también las poseen, entre las que se encuentran su color, olor, volumen, su estado de agregación, su densidad, su punto de ebullición, solo por mencionar algunas. Por lo tanto, las propiedades físicas se definen como todas aquellas características de las sustancias que son visibles, pueden ser medidas y no generan sustancias nuevas. Mientras que las propiedades químicas son las que determinan la capacidad de una sustancia para generar sustancias nuevas. Es decir, las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio en su composición original transformándose en otra diferente. Ejemplos de estas propiedades son la combustibilidad, la oxidación, la acidez o la basicidad. Ahora que ya sabemos identificar las distintas propiedades, definamos qué hace diferente a un cambio físico de uno químico. Un cambio físico ocurre cuando se alteran las propiedades físicas de una sustancia, pero esta no cambia su composición. Para que lo entiendas a la perfección, observemos un ejemplo que involucra un cambio físico. Cuando rompemos un vidrio y este se divide en muchas partes. Como puedes observar, todos los pedacitos de vidrio tienen la misma composición que cuando estaba completo. Sin embargo, cada nueva pieza difiere de la original en el tamaño y en la geometría. Por lo tanto, podemos decir que es un cambio físico, ya que el vidrio cambió de forma, pero su composición no se vio afectada, ya que sigue siendo vidrio. Por su parte, los cambios químicos se refieren al proceso que involucra una o más sustancias que se convierten en sustancias nuevas. Vamos a poner de ejemplo los automóviles, que como sabrás, en su gran mayoría necesitan de gasolina para funcionar. Dentro del automóvil se lleva a cabo un proceso en el que se quema el combustible, al cual se le conoce como combustión, donde la gasolina sufre un cambio químico y se convierte en otras sustancias como lo pueden ser el dióxido de carbono o el agua. Ahora que ya entiendes cada uno de los cambios, vamos a realizar algunos ejercicios. Para eso, voy a leerte algunos enunciados y tú me dirás si se trata de un cambio físico o de un cambio químico. Empecemos. Número 1. Un cubito de hielo se derrite en un vaso. Cambio físico. ¿Qué es? Físico. Físico. Cambio físico. 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 O químico. Cambio físico, ya que el cubito está pasando del estado sólido al estado líquido. Te voy a dar un tip. Siempre que suceda un cambio en el estado de agregación de las sustancias, ya sea solidificación, condensación, etc., se tratará de un cambio físico. Número 2. Un pedazo de madera que se está quemando. ¿Físico o químico? Químico. 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 Físico. Es un cambio químico, ya que el oxígeno del aire se combina con las sustancias químicas en la madera, lo cual produce flamas y forma sustancias como el dióxido de carbono. Número 3. El azúcar se fermenta formando alcohol. ¿Físico o químico?
Químico. Eso es lo que generalmente sucede cuando ocurre la descomposición de la materia orgánica de las frutas, especialmente que tienen varios azúcares, sacarosa, glucosa, todo eso. Esos alcoholes, pues, esos azúcares se convierten en alcoholes, ¿no? Y después se convierten en un medio para medio microbiano y forman otros distintos, un medio ácido, por eso es que se torna ácido. La acción del azúcar involucra la formación de otra sustancia, el alcohol. Tal y como lo hemos visto a lo largo del video, cuando una sustancia se convierte en otra distinta, se trata de un cambio químico. Cuarto y último, cortar una hoja de papel. ¿Físico o químico? Físico. 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 A ver, físico, ¿no? Sí. Es un cambio físico. Al igual que con el vídeo del primer ejemplo, solamente se está cambiando el tamaño y la forma del papel, pero no se forma alguna sustancia nueva. Hemos llegado al final de este video. Cuéntame qué te pareció la explicación. ¿Te quedó alguna duda? No. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios. De cualquier forma, te dejo más ejemplos en la descripción. Por cierto, no olvides dejar tu like. Entonces, chicos, a ver, tarea de esta unidad es que ustedes repasen la conversión de escalas, de temperaturas, repasen los conceptos que tal vez no se les quedó bien claro, vean videos. Ya les dije, no traten de memorizar, siempre traten de relacionar y comprender con lo que ustedes tienen a su alrededor. ¿Ya? Eso le va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Aprender a relacionar los distintos fenómenos nos ayudan a que no nos olvidemos. ¿Ya? Entonces vamos a ver la unidad 2, que aquí vemos reacciones químicas y la estequiometría. ¿Ya? Aquí, gráficamente, ¿cuál de estos aquí representa un átomo? A ver. A, B, C, D. B. 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 Porque vean que en el otro tenemos una agrupación. ¿Ya? Aquí hay un átomo que es un elemento y aquí otro átomo que es de otro elemento. Lo que se podía hacer amoníaco, NH3. Acá, por ejemplo, esto aquí es un compuesto, ¿ya no? Es una molécula. Entonces, esto podríamos llamar de manera general un, perdón, elemento. Y estos, moléculas. O compuestos. ¿Ya? De esto de acá. A ver. Ingeniero, ¿cuál es el nombre del tema? Está en el plan de clases que les subí, por si se olvidan o quieren revisar, está en el plan de clases que está en Claro, ¿ya? Se llama reacciones químicas y estequiometría. Para lo que me gusta eso, lo que están haciendo sus apuntes, porque les ayuda, ¿no?, a repasar, a seguir una estructura, o tal vez anotar lo que no les quedó claro para que repasen. A ver, tienen que tener en mano su cuaderno, su calculadora y su tabla periódica cuando les toque la materia de química, ¿ya? Les pido eso, por favor, háganlo por ustedes, ¿ya? A ver aquí, tenemos una sustancia A y pasamos a una B, a una C y a una D. ¿En cuál de estos de aquí creen que ocurrió un fenómeno físico y un fenómeno químico? Tenemos una sustancia A, pasamos a la B, a la C y a la D. ¿En cuál creen que es un fenómeno físico y en cuál un fenómeno químico? A ver, vean, observen. Siendo A un compuesto de átomos de este color y este color. La A es físico, ¿verdad? No. La B es... Supongamos que esto es un compuesto físico. Eso, la B es químico, porque vean que esta sustancia se desintegró, vean, en su composición, en su estructura. Vean que aquí está compuesto de un átomo de color anaranjado y uno verde, y vean que esto aquí se desintegró y los verdes simplemente se agruparon. Entonces ya hay otro tipo de compuesto aquí, ¿ya? Y vean que entonces esto es un fenómeno químico. Pasar de A a B es químico.
La C, físico. La C, a ver, observen bien cómo están agrupados los átomos. ¿Es físico o es químico? Químico. Físico. 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 Químico. ¿Por qué? A ver, físico y por qué químico. ¿Quiénes dicen? A ver, alguien que diga químico y por qué físico. Observen que... Porque donde está X pasó de ser 2 a C, que vendría a ser solo una molécula. Exactamente. Ahora, por último, de A a D, ¿qué sería? Es físico. Es físico, porque vean. ¿Y qué fenómeno puede ser que le haya afectado a esto, a ver, en todo lo que hemos avanzado? ¿Qué está pasando aquí? La temperatura. Eso, la temperatura. ¿Y qué proceso más o menos creen que ha pasado? Yo digo la vaporización. ¿Ya? Porque vean que aquí las moléculas están más o menos cohesionadas, es decir, juntas, y vean que acá ya están separadas, pero siguen siendo el mismo compuesto, ¿no? Entonces están más alejadas, entonces provocando un estado gaseoso, ¿ya? Las reacciones químicas, ¿ya? Entonces, gran parte de los procesos, ya, cuando hablamos de reacciones químicas, entonces estamos hablando netamente de fenómenos físicos o químicos. ¿Qué dice Yulisa? Químicos. Exactamente, como la oxidación, la combustión, no sé qué representa esta imagen, pero no son más que las reacciones químicas ocurren, las vemos en nuestro cotidiano, ¿no? Cuando manejamos un coche, estamos ahí produciendo una reacción química de un combustible con el oxígeno y obtenemos productos que salen por el caño de escape, ¿no? Dependiendo del combustible, hay una variedad de productos de esa reacción. Entonces, gran parte de los procesos tienen lugar en la vida cotidiana, tal como la oxidación, la combustión. Entonces, no son más que reacciones químicas, ¿ya? Esto es transformaciones de una sustancia en otra. Eso es básicamente la reacción química. La transformación de una, a partir de unos reactivos, producir otros productos, que son completamente diferentes y son lo mismo que es un fenómeno físico, ¿no? Ante ella, los científicos se preguntaron qué consiste, cuáles son sus causas y consecuencias y cómo se pueden modificarlos para adaptarlos a las necesidades. Es decir, nosotros a través de la historia también hemos estudiado las reacciones químicas para nuestra conveniencia, ¿no? Todo es para nuestra conveniencia, para nuestras necesidades. Lo que produce algo nuevo es una necesidad, ¿no? La necesidad genera una actividad en el hombre para subsanar esa necesidad. Vino el COVID, necesitamos algo para controlar una vacuna, ¿no? Entonces, generamos una acción, genera una reacción, como se dice en físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las reacciones químicas? Puede hablar que dos o más moléculas o elementos intercambian. Los átomos intercambian electrones, ¿ya? No hemos hablado mucho de la estructura, porque no da el tiempo de la estructura atómica de los electrones, del núcleo, de los protones, de la configuración electrónica. No hemos hablado mucho y no está también en el programa, así que... Pero básicamente, hoy día aceptamos la teoría atómica de que existe un núcleo y en el núcleo hay protones y neutrones. Tenemos una envoltura electrónica donde están los electrones, ¿ya? Y son estos electrones, ¿ya? Entonces, la estructura de un átomo, tenemos una envoltura electrónica donde, dependiendo, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón y un protón, no tiene neutrón. El helio tiene dos electrones, dos protones y, dependiendo de este, no sé cuántos neutrones tiene, ¿no? Entonces, donde la mayor cantidad de la masa de un átomo se conserva, ¿dónde? El 99% de la masa está dado por el núcleo. Y los electrones casi no tienen masa en comparación con los protones y los neutrones, ¿ya? Entonces, los electrones son los que provocan las reacciones, ¿ya? Estos de aquí se pierden, se ceden a otro átomo que está acá, que puede ser del mismo elemento o distintos elementos, formando, ¿qué cosa? Los enlaces químicos,
los iónicos, los covalentes. Entonces, son los electrones en los que se intercambian o se comparten entre distintos elementos o los mismos elementos. Y estos forman los enlaces. Y cuando hay enlaces, pasamos de un átomo a un compuesto o una red de enlaces. ¿Ya? Entonces, de manera general, la reacción química es un proceso por el que un conjunto de sustancias que nosotros lo vamos a llamar reactivos se transforman en otro conjunto de sustancias llamados productos, ¿no? Transcurre normalmente con cambios notables de las propiedades físicas, obviamente, porque las propiedades físicas de los reactivos van a ser diferentes que de los productos, ¿ya? Les cargo siempre sus micrófonos porque también perjudican a la clase, ¿ya? Por ejemplo, ahorita está Fabián y Esther Arias con los micrófonos encendidos. ¿Ya? Así que los voy a silenciar, pero también no puedo estar haciendo eso todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, transcurre normalmente con cambios notables en sus propiedades físicas. ¿Ya? El color del metano no es lo mismo que el dióxido de carbono, ¿no? Al igual que su estado de agregación en estas condiciones de presión y temperatura. Entonces, existe un cambio de todo, ¿ya? Las propiedades químicas generan también cambios en las propiedades físicas, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas son, en este gráfico lo podemos resumir, son cambios químicos que se diferencian de los cambios físico, que ya lo vimos hace rato. Entonces, en las reacciones químicas intervienen reactivos para producir productos. Y las reacciones químicas manifiestan cambios de color, formación tal vez de un sólido, formación de gases y cambios de temperatura. ¿Ya? Ahora, de acuerdo al calor, las reacciones químicas pueden absorber calor, es decir, necesitar calor para que se puedan producir. Y estas reacciones se llaman endotérmicas. Es decir, si una reacción química necesita calor para que se produzca, estas son llamadas endo, de adentro, significa adentro. ¿Ya? Endotérmica. Pero, por ya dicho de otra manera, en una reacción química tenemos reactivos y tenemos producto, ¿ya? Así lo vamos a ver. Si para que se produzca esta reacción el calor está en el lado izquierdo, ¿ya? Se llama endotérmica, porque necesita calor para que se produzca. No se produce si no hay calor. Al contrario, reactivos, productos, si el calor es un producto de la reacción, es decir, se produce la reacción y es lo que produce calor, entonces, estas son llamadas exotérmicas. Ejemplo de ello es la combustión. La combustión produce calor, ¿no? Se prende una vela, se acerca, hay un aumento de energía, produce calor. Esa es una reacción exotérmica. Por el contrario, si necesita calor para que se realice la reacción, es endotérmica. Entonces, dependiendo del tipo de reacción y los compuestos elementos, estos se producen a diferente velocidad, ¿ya? Existen diferentes tipos de velocidad en las reacciones químicas. ¿Y eso de qué depende? Depende de la naturaleza de los reactivos y las propiedades de los reactivos, ¿ya? Y las propiedades de los reactivos dependen de las propiedades físicas y químicas de los elementos que componen esos reactivos, es decir, esos compuestos. Entonces, como dice aquí, depende de la naturaleza de los reactivos, depende del grado de división de la sustancia, ¿ya? Depende de la temperatura y depende de catalizadores. Los catalizadores, escuchen bien chicos, son sustancias o elementos que aumentan o disminuyen la velocidad de reacción, pero que no participan en la reacción, ¿ya? Por ejemplo, en los procesos orgánicos, uno de los catalizadores, por ejemplo, es la luz. ¿Ya? Hay algunas reacciones que necesitan que cuando están expuestas a la luz se dan en mayor velocidad. Por el contrario, a otras
la luz les impide que reaccionen, entonces, o lo hacen lentamente. Entonces, los catalizadores son sustancias o elementos que aumentan o disminuyen la velocidad de reacción, pero que no participan en la reacción. ¿Ya? Entonces, gracias a qué ocurren las reacciones químicas, gracias, o se explican gracias a la teoría de colisión. Es decir, que los elementos, tenemos un elemento A con un elemento B, estos tienen que chocar entre ellos, se tienen que colisionar para reaccionar. Pero no es simplemente que choquen, tienen que hacerlo con una energía suficiente para vencer y romper los enlaces o formar nuevos enlaces, ¿ya? Entonces, a través de eso se explica cómo suceden las reacciones químicas. Tienen que chocarse, pero tienen que hacerlo con una energía tal que se pueda formar un enlace entre ellos, ¿ya? Y la energía depende de muchos otros factores que son muy complejos, pero aquí simplemente aboquémonos a lo más sencillo. Entonces, ¿cómo se representan las reacciones químicas? A través de las ecuaciones químicas, ¿ya? Que permiten relacionar cuantitativamente entre productos, entre reactivos y entre reactivos y productos, ¿ya? Entonces, tengo una mejor presentación acá, que no la he abierto al parecer. Y ahorita lo voy a abrir. Unidad 2, conceptos básicos de espequiometría. ¿Ya? Pureza, rendimiento, reactivo límite. Esto. ¿Ya? ¿Se ve, no? ¿Están leyendo estequiometría? Sí. Sí. Ya. Sí. Una ecuación química, dijimos que las reacciones químicas podemos representarla para relacionar a través de una ecuación química, ¿no? Entonces aquí tenemos, vean, una reacción química entre el nitrógeno y el hidrógeno, formando amoníaco, ¿ya? Entonces, en una ecuación química se distingue dos partes, reactivos y productos. Reactivos son los que reaccionan entre sí para formar productos, que pueden ser uno o más productos, ¿ya? El reactivo siempre debe ser mayor a uno, ¿no? Porque uno solo no va a reaccionar entre sí solo, ¿no? Va a ocurrir un cambio de estado simplemente. Entonces, hay esas dos partes, reactivos y productos. Hay, una vez empezamos a igualar una reacción química por algún método de igualación, tanteo, óxido redox, ion electrón, algebraico. Entonces, igualamos, ¿para qué? Para hacer cumplir la primera ley de estequiométrica, que más adelante lo vamos a hablar, ¿ya? Y a esos números grandes que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Que nos indica, escuchen bien, que nos indican la cantidad de átomos o moléculas que hay en esa reacción química. ¿Ya? Tenemos por otra parte los subíndices, que nos indica la cantidad de átomo. Aquí simplemente átomo, porque un subíndice siempre va acompañando a un átomo. En este caso, nos indica que hay dos átomos de nitrógeno acá. Y este coeficiente grande nos indica que hay una molécula de nitrógeno. Por otra parte, están las moléculas, ¿no? Que es la agrupación de dos elementos diferentes, dos o más elementos diferentes. ¿Ya? Existe una flecha de igualdad o la flecha de reacción. ¿Ya? Entonces, en una reacción, como conclusión, existe un rompimiento y formación de nuevos enlaces. ¿Ya? ¿Por qué? Por un momento, el nitrógeno, aquí, antes de reaccionar, estaba unido a otro nitrógeno, ¿ya? Por enlace covalente. Y aquí, y lo mismo el hidrógeno. Pero vean que esos enlaces se rompieron para formar otros enlaces, ¿ya? ¿Para formar qué cosa? Amoníaco. Entonces, este rompimiento y formación de nuevos enlaces genera formación de un nuevo compuesto. Lo que da como tal la modificación de la identidad química. Dejó de ser nitrógeno y hidrógeno aisladamente para hacer ¿qué? Amoníaco. Entonces, se cambian las propiedades físicas y químicas también, ¿no?
El nitrógeno tenía propiedades físicas y químicas diferentes a las que las tiene el amoníaco. Entonces, chicos, eso es una ecuación química, ¿ya? Creo que estábamos acá. Acá. ¿Listo? Entonces, en las reacciones químicas se cumple la ley de la conservación de la masa, ¿ya? ¿Y qué es la conservación de la masa? ¿Ya? Es el enunciado de Antoine Lavoisier, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Las sustancias que se transforman o modifican en una reacción se llaman reaccionantes, reactivos o reactantes. Ya estos son sinónimos. Para cuando escuchen reaccionantes, ¿a qué son? Ah, son los reactivos. Ah, o reactantes, son sinónimos. ¿Ya? Las sustancias que se originan, o que se originan producto de la reacción de los reactivos, o reactantes, o reaccionantes, se llaman producto, ¿no? Ya lo dijimos. Una de las reacciones más usuales que las que hemos escuchado hablar es la combustión del gas natural, ¿no? Que es una mezcla de sustancias donde el metano es el compuesto principal. El ejemplo que yo les di, ¿ya? Aquí tenemos metano, CH4. La combustión, y aquí vamos a hablar de algo muy importante, el triángulo del fuego. ¿Ya? Y vamos a poner fuego. ¿Ya? Para que se produzca la combustión, y la combustión produce una llama o fuego, se necesitan tres cosas. ¿Alguien tiene idea? Combustible. Oxígeno. Ya. El oxígeno podemos llamarlo de forma genérica comburente. ¿Ya? Porque no simplemente el oxígeno produce llama, también hay otro. O también llamado un oxidante, porque él se reduce. Y necesitamos una fuente de ignición. Su micrófono. O chispa, ¿ya? Esto es muy importante, chicos, porque nos va a ayudar a analizar también los métodos para extinguir una llama, un fuego, ¿ya? Entonces, ¿quién está otra vez con el micrófono? Georgina González Sandoval. Va a tener cuidado con su micrófono y la silencio. Entonces, para que se produzca la llama, se necesita estas tres cosas. Combustible, que en este caso el combustible es este de acá. Se necesita comburente o oxidante. En este caso el comburente es el oxígeno. Y se necesita una fuente de ignición, algo que provoque el inicio de la reacción, ¿ya? Entonces, ¿nosotros cómo podemos actuar para extinguir un fuego? Quitando alguno de estos elementos. Por ejemplo, los extinguidores, los famosos extinguidores que ustedes ven ahí cuando van a una empresa, o tal vez tengan en casa o en sus autos, que es necesario que tengan uno. ¿Cuál es el mecanismo de que ellos actúan para extinguir el fuego? El mecanismo es siempre quitando uno de estos elementos. Generalmente los extinguidores lo que hacen es quitar el comburente del medio, ¿ya? Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque el extinguidor está cargado de un gas inerte, que puede ser nitrógeno. ¿A qué me refiero inerte? Que no reacciona. Entonces, cuando ustedes presionan el extinguidor, esto va acompañado de un gas inerte que desplaza al oxígeno. Lo quita al oxígeno del medio. Si ya no hay contacto del combustible con el oxígeno, ya estoy quitando esto. Estoy quitando, no se produce la combustión. Entonces, otro medio de extinción, de extinguir el fuego, sería aislando el combustible, bueno, neutralizando el combustible. Otro método es bajando la temperatura. También con el agua. Lo que hace el agua es, primero,
desplazar al oxígeno, dependiendo de cómo lo agreguemos el agua, que está en forma de agua líquida o también en forma de aspersión. Entonces esto provoca un enfriamiento y también un desplazamiento del oxígeno. ¿Ya? Entonces, si hay combustible y hay comburente, pero no hay fuente de ignición, no hay fuego. O por otra parte, si hay combustible, pero hay fuente de ignición, pero no hay comburente, no hay fuego. Si hay comburente y hay fuente de ignición, pero no hay combustible, no hay fuego. Entonces son los mecanismos de actuación que lo podemos ver aquí gráficamente cómo se actúa para extinguir el fuego, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto hace rato sobre el tema de la conservación de la masa, ¿ya? ¿Qué dijo Antoine Lavoisier? Dijo que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ayer estábamos viendo un poco de la historia de la química. En la época de la Revolución Francesa existió Antoine Lavoisier francés y hizo muchos aportes a la química. Entre eso, estudió este fenómeno químico de la combustión y lo aclaró, ¿no? Entonces, la atmósfera está compuesta de oxígeno que provoca la combustión y se tienen productos, ¿no? Ya nos dejamos del lado del flojisto, todas esas creencias que se tenían, ¿no? Entonces, la masa no se crea ni se destruye. Lo vamos a ver en esta otra presentación que está más bonito. Acá. Leyes ponderales o gravimétricas. Para estudiar las reacciones químicas y la estequiométrica necesitamos necesariamente tener los conceptos de las leyes ponderales o gravimétricas o estequiométricas. ¿Ya? Y la primera ley de la conservación de la materia de Antoine Lavoisier dice que en cualquier reacción química la masa se conserva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la misma reacción de hace rato, nitrógeno más hidrógeno, producimos amoníaco. ¿Ya? Entonces, observemos. Y aquí es donde ustedes tienen que estar con su tabla periódica para que me corroboren los datos. ¿Ya? Y antes de entrar a esto, ya llegamos a las 8:30, tomémonos el break para desayunar y que vengan con la mejor, porque aquí es muy importante que entiendan bien esto. ¿Ya? Chicos. Okay, Lisa, gracias. Listo. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa.
Micrófono. En donde dice subíndice, la cantidad que dice ahí abajo no lo entiendo. Cantidad, perdón, cantidad de átomos. Átomos. ¿Ya? Eso es lo que indica un subíndice, la cantidad de átomos. ¿Qué me dice aquí? Que hay dos átomos de nitrógeno. ¿Ya? Aquí que me indica que hay dos átomos de hidrógeno. Aquí que me indica que hay tres átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ven acá. Y los coeficientes me indican la cantidad de átomos, como en este ejemplo aquí. Vean que no hay un compuesto aquí, sino un átomo. Indica que hay dos átomos de sodio. O también me indican la cantidad de moléculas que hay, como en este otro ejemplo de acá. Vean que acá ya el sodio no está solito, está con el cloro. Entonces ya no es un átomo, es una molécula, ¿no? Entonces, por eso que aquí pongo en la definición de coeficiente estequiométrico, me indica la cantidad de átomos o de moléculas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende toda esta parte, chicos? Sí. Espero que sí. Entonces ahora vámonos a revisar las leyes ponderables. Y entre ellas teníamos la primera ley, que es la conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, en cualquier reacción química, la masa se conserva. ¿Ya? Tenemos la misma reacción de hace rato. Ahora, a ver, ¿qué me indica este coeficiente 1 aquí? Para empezar, se llama coeficiente estequiométrico. ¿Y de dónde surgió? De igualar la reacción. Ahorita no vamos a hacer hincapié en cómo igualar una reacción, ¿ya? Simplemente vamos a entender la reacción, la primera ley, ¿ya? Entonces aquí, una molécula de nitrógeno se reacciona con tres moléculas de hidrógeno para dar dos moléculas de amoníaco, ¿ya? Entonces, el nitrógeno, ustedes si tienen su tabla periódica, tienen una masa atómica, tienen un número atómico y todo eso, ¿ya? Mi hermano va a disculpar. Entonces, como les decía, estos elementos, todos los elementos tienen ya definido su masa atómica, su número atómico, su densidad, su punto de fusión, su punto de ebullición, es decir, todas sus propiedades físicas y químicas. Entonces, una de sus propiedades físicas, es decir, la masa atómica,
ustedes lo tienen ahí en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el peso o la masa molecular de estos de aquí. Y vamos a ver que se cumple la primera ley de la conservación de la masa o conservación de la materia de Antonio Lavoisier. Entonces, el peso molecular es igual a la sumatoria de Ni. ¿Y qué es Ni? La cantidad de átomos, ¿ya? La cantidad de átomos por la masa atómica, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo encuentran? En su tabla periódica, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, aquí tenemos un cuadrito, en este ejemplo, el ejemplo de hidrógeno de una tabla periódica de cómo viene. Y lo que encontramos aquí es Z. ¿Z qué viene a ser? El número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Si en el ejemplo, en el examen le dicen, ¿qué es el número atómico? Es el número que indica la cantidad de electrones o protones que tiene ese elemento. El hidrógeno tiene un electrón, es decir, aquí está el núcleo donde hay un protón. Y ¿puedes tiene... repetir, por favor? Oye, el Z es número atómico. ¿Ya? Indica la cantidad de electrones o protones, ¿ya? En un elemento, ya dijimos, diferenciamos, me acuerdo en la anterior clase, un átomo de un ion, ¿ya? No es lo mismo. No sé, un elemento tiene una carga neutra, es decir, la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Por eso es que un elemento, cuando está en estado elemental, tiene la misma cantidad de electrones y de protones. Los protones están en el núcleo atómico y los electrones están en la envoltura electrónica. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón y tiene un protón. Por eso su Z es igual a 1. ¿Ya? Luego tenemos acá la masa atómica. ¿Ya? Y aquí tenemos la configuración electrónica, que ya no vamos a hacer hincapié, eso, un S1, ¿ya? Y aquí tenemos otras propiedades del, pero por el momento nos interesan estos dos, ¿verdad? El número atómico y la masa atómica. Entonces, el peso atómico es igual a la sumatoria de la multiplicación de la masa atómica por la cantidad de átomos que hay en esa molécula. Por ejemplo, el peso molecular del hidrógeno, perdón, aquí es del nitrógeno, ya, del nitrógeno, es 2. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos, el subíndice me indica. ¿Y eso por qué lo tengo multiplicado? Aquí está el 2 por la masa atómica del nitrógeno. Pues si ustedes se fijan en su tabla periódica ahorita es 14, ¿no? Entonces 2 por 14 es 28 gramos mol. Llamamos un mol, una molécula, a esto. Esto es una molécula, esto es una molécula, esto es una molécula, esto es una molécula, esto es una molécula. Entonces, es un compuesto una molécula, ¿ya? ¿Ya? Que está, siempre está formado por más de un elemento, ¿ya? Que pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos. En este caso, hay 2 átomos de nitrógeno. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, eso es una molécula, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos el peso de una molécula? El peso molecular, ¿ya? Hallamos multiplicando la cantidad de átomos que hay por, multiplicándolo por el peso o la masa atómica de ese elemento. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el nitrógeno. Hay 2 átomos de nitrógeno porque eso me indica el subíndice y lo multiplico por la masa atómica de cada átomo de nitrógeno, que es 14, dándonos 28. Ese es 28 gramos mol. ¿Y la relación que dice acá? 28 gramos tiene de masa 1 mol. ¿Ya? De otra forma, 28 gramos es igual a 1 mol.
y un mol es igual a una molécula. ¿Ya? Entonces, hagamos, a ustedes hagan otro ejercicio ahorita, a ver, saquen su tabla periódica y quiero que me hallen el peso molecular del amoníaco y el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Fijarse cuántos átomos hay de ese elemento y multiplicarlo por su masa atómica. Entonces, aquí como aquí, en esta aquí ya no hay solo un elemento, hay dos, entonces tienen que sumar la masa de todos los átomos de nitrógeno sumado a la masa de todos los átomos de hidrógeno. A ver, hagamos el amoníaco conmigo. Para eso me voy a hacer un nuevo PowerPoint, ya en blanco. A ver. Listo. Entonces acá, chicos, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hallar los pesos moleculares. Vamos a hallar del amoníaco. ¿Ya? Observemos la molécula del amoníaco. El amoníaco está compuesto de un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces el peso molecular va a ser igual a 1, porque hay un átomo de nitrógeno, por el peso atómico, la masa atómica del nitrógeno, que vamos a redondearlo a 14. ¿Ya? Vamos a utilizar número máximo. Más 3, que hay 3 átomos de hidrógeno, por la masa de hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno, que generalmente ocupamos 1, aunque es 1,007, si ustedes han visto, pero para simplificar los cálculos, vamos a redondear que es 1. Y eso nos da un total de 17 gramos mol, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Ya, vamos a hacer con otro ejemplo, con el dióxido de carbono. Vamos a hallar el peso molecular del dióxido de carbono, CO2. Ya. Para hallar el peso molecular de una molécula, hay que sumar todas las masas atómicas, ¿ya? Y multiplicarlo por la cantidad de átomos. Aquí en esta molécula hay un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿no? Y observan aquí, 2 átomos, un subíndice 2, me indica que hay 2 átomos de oxígeno. Y aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Pero que no se anota. Entonces, el dióxido de carbono está compuesto de 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, dicen. Ahora lo que tengo que hacer es fijarme cuántos átomos de carbono hay. Pongo 1, porque hay 1. Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de la masa atómica del carbono. Vamos a redondear lo que es 12, ¿ya? En su tabla periódica ustedes van a encontrar eso. Hasta ahí hallo la masa atómica total que hay de carbono, ¿ya? Es 12, porque solamente hay un 1. Más, me fijo de oxígeno, ¿cuánto hay? 2 átomos de oxígeno. Y eso lo tengo que multiplicar por la masa atómica del oxígeno, que lo vamos a simplificar a que sea 16, ¿ya? Y listo. Y así obtenemos el 44. Pero de oxígeno, profe, de oxígeno es 15,99, se redondea entonces 16. Sí, lo vamos a redondear. Ah, ya. ¿Ya? Igual del hidrógeno acá es 1,0007, ¿no? Entonces lo redondeamos a 1 simple. Ya, eso para simplificar. Ya dependiendo, hay otros docentes cuando lleguen a una materia, utilícenme el 15,99, y ahí van a depender. Pero para aquí lo vamos a simplificar, pero ustedes tienen que saber que se está redondeando. Entonces, sumamos los dos. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. Más 12 por 1, 12. 12 más 32 igual a 44. Entonces, el peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos
¿Ya? Cada molécula, cada mol. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí. Ahora ustedes háganme el peso molecular del cloruro de sodio. Sabiendo que la masa o el peso atómico del sodio es 23 gramos y el peso atómico del cloro es, perdón, 35.5. Ya, vamos a utilizar eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno, porque hay un átomo de sodio por su masa atómica. Más uno por su masa atómica del cloro, porque solo hay un átomo de cloro. Por eso estoy poniendo el cloro. 35.5. ¿Cuánto da eso? 58,5 gramos mol. 8,5 gramos mol. Listo. Entonces ya esa es la lógica. Si tenemos el dicromato de potasio, a ver, profe, ¿me lo puedes repetir otra vez? ¿Cómo lo hizo, por favor? Estaba... Ya, hagamos con el dicromato. Para hallar el peso molecular de una molécula, tengo que fijarme cuántos átomos primero hay de cada elemento. Por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Cuántos átomos hay aquí? A ver, usted sígame, me va a responder. ¿Cuántos átomos hay aquí? De sodio. Uno. Ya, pongo el uno. Si hubiera diferente uno, tengo que poner la cantidad. Como ejemplo, aquí había dos, por eso puse el dos acá. ¿Ya? Aquí hay un 1. Ese 1 tengo que multiplicar. Pues como hay un átomo, tengo que multiplicarlo por su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del cloro, del sodio, perdón, en la tabla periódica? 23. 23. Ya. Hasta ahí ya cumplimos con el sodio. Ahora hay que sumarlo al cloro. ¿Cuántos átomos de cloro hay? 1. Uno. Y eso tengo que multiplicarlo por su masa atómica del cloro. En la tabla periódica. Ah, y eso se suma y ese es el peso de toda esta molécula. ¿De cuál molécula? Del cloruro de sodio. ¿Ya? Yeah. Ahora hagan esto ustedes, el último, del dicromato de potasio. No va a contar la decimal. Sale 294 gramos mol. Ya. A mí 294,2 gramos mol. Ya. Esto de hacerlo así desarrollado y todo es para enseñar ahorita, ¿no? Porque ustedes están recordando. Pero ya ustedes después directo lo ponen en su calculadora para cuando estén enfrentando un ejercicio. Y bueno, el potasio, ¿cuántos átomos de potasio? Hay 2. Multiplicamos por su masa atómica de cada del potasio. ¿Cuánto es? 39, ¿no? 39. Ya, vamos a utilizar redondeo. Más el cromo. ¿Cuántos átomos de cromo hay? 2. Multiplicamos por masa atómica. ¿Cuánto es el cromo? 52. Ya. Más 7 átomos de oxígeno por 16. ¿Eso nos da? ¿Cuánto? 294 gramos. Listo. Exacto. Listo. Entonces ya aprendimos a calcular, o bueno, recordaron. Este. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo. En la ecuación ya igualada hay un mol, una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y da 2 moléculas. Ahora, multipliquémoslo por su peso molecular, ¿no? Vean que acá hay 2 átomos de nitrógeno y una molécula. Entonces, 28 gramos. ¿Por qué? Porque el peso molecular era 28 gramos mol. Acá, el peso molecular del hidrógeno, ¿cómo lo calcula? A ver, el hidrógeno, el peso molecular, calcúlemelo, ¿cómo sería? O díctemelo. Redondeado, ¿cuánto sería? ¿De cuál? Del hidrógeno.
Hidrógeno molecular. Hidrógeno H2. Vale. Entonces sería el peso molecular ¿cuánto? 1. 2, ¿no va? 2. Exacto. Multiplicar por. Sería 2. Pero, ¿cuántas moléculas hay de hidrógeno aquí en la reacción? ¿Qué indica? ¿Quién indica la cantidad de moléculas? ¿Pero qué se llama este número? Coeficiente. 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 Estequiométrico. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Como hay dos, como el peso molecular del hidrógeno es 2, ¿cómo calculamos el peso molecular del hidrógeno? Así, ¿no? Es igual, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Cuánto es el peso, masa atómica del hidrógeno? Redondeado, 1. 2 por 1, 2 gramos mol. ¿Ya? Hasta ahí es. Pero vean que aquí hay 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 3. 3 por 2, ¿cuánto me dan gramos? 6 gramos. 6. Ahora, vamos del amoníaco. ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? ¿Cuánto es? Ya pues Geraldine. Es la gallina que está activando sus micrófonos. Ya. Igual. El nitrógeno, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 1, ¿no? ¿Y cuánto es la masa atómica de nitrógeno? 14. Más, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3. Por 1, 3. Igual, ¿cuánto? 17 gramos mol. ¿Y por qué acá hay 34? Porque se multiplica. Porque se multiplica con el 2. ¿Y qué es el 2? El número estequiométrico. ¿Y qué indica un coeficiente estequiométrico? A ver, ¿qué dije hace rato? ¿Qué digo? ¿Qué indica el coeficiente estequiométrico? Número de moléculas. Moléculas y átomos. Eso. Indica el número de átomos, si está solo un átomo, o de moléculas en este caso. ¿Ya? ¿Cómo agravar? Entonces, por eso es 34, porque lo estoy multiplicando por 2, porque hay 2 moléculas, porque cada molécula tiene un peso molecular de 17, por 2, 34. Ahora, ¿qué dice la primera ley de Antonio Lavoisier, la ley de la conservación? La sumatoria de masa de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de masa de los productos. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, 28 más 6, ¿cuánto da? 34. Y en la parte... Eso 34. Es la parte, esa parte es la parte de los reactivos. Y en la parte de los productos, ¿cuánto hay? Hay dos moléculas de amoníaco. Cada molécula 17 por 2, ¿cuánto da? 34. Entonces, 34. 34. Entonces se cumple la primera ley de la conservación de la masa. ¿Ya? Ahora estudiemos la segunda ley de la ley estequiométrica o ponderal o gravimétrica. ¿Qué dice la segunda ley? Dice, ya vimos ya cómo se cumple la primera ley de la conservación de la masa. Ahora veamos la ley de Proust o de las proporciones constantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando dos o más sustancias o elementos reaccionan para formar un compuesto, siempre lo harán en la relación de masa constante o también en relación de moléculas. ¿Ya? Cuando dos o más sustancias o elementos reaccionan para formar un compuesto, siempre lo harán en una relación de masa, de masa o molécula constante. ¿Qué quiere decir con eso? Sigamos con la misma reacción. ¿Ya? Aquí ya la reacción está igualada. Obviamente para hacer este enunciado de la ley de Proust tiene que estar igualada la reacción. Ya siempre, quédense bien, siempre cuando estemos hablando de estequiometría, la ecuación química tiene que estar perfectamente escrita e igualada.
Si no hay ni una de esas dos, no sirve de nada. ¿Ya? Créanse eso bien. Créanselo bien eso en su mente. No sirve de nada hablar de estequiometría si su ecuación química no está bien escrita a un compuesto o no está igualada. No me sirve de nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. Y no podemos hablar de cantidad si nuestra ecuación química está mal escrita o no igualada. ¿Ya? Créanselo bien eso. Listo. Que una vez que esté igualada, obtenemos las proporciones o relaciones con, de masa o molécula constante. Es decir, siempre que haya 28 gramos, ¿ya? ¿De dónde viene este 28? De acá, ¿no? 14 por 2, 28. Siempre que haya 28 gramos de nitrógeno, va a necesitar para que se consuma totalmente esos 28, ¿cuánto de hidrógeno? 6 gramos, ¿ya? Entonces, ahí obtenemos una relación de masa constante. Y a partir de ella podemos decir esto. Si hay la mitad de nitrógeno, va a necesitar la mitad de hidrógeno. Es decir, mantienen siempre esta relación, 28-6, ¿ya? 28-6. Esto se convierte en mi relación de masa constante. O, si hablamos de molécula, siempre que hay una molécula de nitrógeno, va a necesitar, ¿cuánto? 3 de hidrógeno. Si hay dos moléculas de nitrógeno, ¿cuánto va a necesitar de hidrógeno? A ver qué me dicen ustedes. 4. No. 5. Va a necesitar 6. El doble. Si yo pongo el doble de acá, aquí tiene que ser el doble. Si yo pongo el triple de acá, aquí tiene que ser el triple. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? Sí. Eso es la sí. ley de Proust. Sí. Eso es la ley de Proust. Ahora, si queremos hacer lo mismo en masa, a ver, díganme usted. Y si hay la mitad, si aquí hay 28, esta es mi relación de masa constante, 28-6, para producir 34, ¿ya? En la estequiometría puedo relacionar reactivos entre reactivos, o producto entre producto, o reactivos con producto. Si reacciona 28 gramos con 6 gramos de hidrógeno, ¿va a producir cuánto? 34 de amonio. 34. Si ponemos la mitad de nitrógeno, ¿cuánto va a necesitar de hidrógeno? También la mitad de 6, 3. ¿Y cuánto va a producir? También la mitad de 34, 17. Si ponemos el doble de nitrógeno, ¿cuánto va a necesitar de hidrógeno? También el doble de estos 6. ¿Ya? Entonces el doble sería 12 para producir 68. Entonces, esto de acá se me convierte en mi relación constante. 1 con 3 en moles y 28 con 6 y 34 para producir 34. ¿Ya? Eso es la ley de Proust. ¿Ya? Y ven acá que siempre esto de acá va a dar una constante. ¿Ya? ¿Y cuál es esa constante? 4,66. ¿Ya? La relación entre nitrógeno e hidrógeno para esta reacción es 4,66 y eso es constante. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, ahora hagamos un ejercicio aplicando esto. Ahora, ustedes saben que la relación constante es 28,6 gramos. Ahora le hice un ejemplo. Hállenme la cantidad de hidrógeno que se va a consumir o que se necesita para 45. Entonces, una regla de tres simple. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a partir de esto de aquí se me convierte en mi relación que yo voy a utilizar para hacer cualquier cálculo, ¿ya? Esto, 28,6 o 28,34 o 6,34, ¿ya? Si me piden ayer cuánto de hidrógeno yo necesito para que si tengo 45 nitrógeno, pues tengo que recurrir a mi relación de masa, ¿ya? Entonces, tengo 45 gramos de nitrógeno, si yo sé que 28
Necesitan 6. ¿Y cuánto necesito de hidrógeno? ¿Qué dice acá? 9,54. Y ahora, si ustedes dividen, a ver, si ustedes dividen 45 entre 9,64, ¿qué resultado le tendría que dar? 4,66. Exacto, porque se mantiene esa relación. ¿Ya? Ahí está, vean, 45 entre 9,64, 4,66. La relación tiene que ser constante, ¿ya? Eso es la ley de Proust. Entonces, yo le pongo un ejercicio ahorita. Ustedes, hállenme al revés. Yo tengo una masa de 3 gramos de hidrógeno, ¿ya? De 3 gramos, y necesito que me hallen cuánto necesita de nitrógeno esto, ¿ya? Masa de nitrógeno. Calculen. Sería al revés, ¿no? ¿Cuánto sería la masa de nitrógeno? Obviamente que estoy hablando de esta relación, de esta ecuación química acá, ¿no? Una relación en masa. ¿Cuál es su relación que tienen que hacer? Es esto aquí, 6,28. ¿Ya? ¿Cómo es su regla de tres simple? Ustedes están acostumbrados. Yo sé que 6 gramos de hidrógeno necesitan 28 gramos de nitrógeno. Yo tengo 3 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto voy a necesitar de hidrógeno? X gramos, ¿no? 28 por 3 dividido entre 6. 14. Exacto. Y ahora, si ustedes dividen 14 entre 3, ¿cuánto le tendría que dar? 4,66. ¿No ve? Mantiene la relación. ¿Se entiende, ¿Esa chicos? Esa va a ser la relación, dice. Esa va a ser la relación. 4,66 va a ser la relación nitrógeno-hidrógeno. ¿Ya? Si ahora ustedes quieren hallar cuánto es la relación al revés, pues lo hacen igual. Es decir, perdón, aquí es nitrógeno y aquí es hidrógeno. Y si quieren hacer al revés, hidrógeno, nitrógeno, igual le va a salir un número constante que tiene que permanecer constante. O si quieren hacer la relación para esta ecuación química, yo qué sé, nitrógeno amoníaco, igual le va a salir una constante que siempre se tiene que mantener o tiene que salir ese número. Entonces, sale 14, ¿no? 14 gramos de nitrógeno. Entonces, en conclusión, si usted tiene 45 gramos de nitrógeno, usted va a necesitar 9,64 gramos de hidrógeno. ¿Y cómo lo calcula eso? Con su relación constante, su relación masa-masa de esta, para esta ecuación química es 28 gramos de nitrógeno, necesitan 6 gramos de hidrógeno. Y he combinado esos dos, o reaccionado esos dos, ¿dan cuánto? 34 de gramos de amoníaco. Entonces, a ver, hagamos otro ejercicio acá. ¿Ya? Entonces ustedes tienen la listo, 28 gramos. Reacciona con 6 gramos de hidrógeno,
y da 34 gramos de nitrógeno. Estas son sus relaciones en masa para esta ecuación. ¿De dónde salió eso? De hallar, de igualar la ecuación química y hallar la masa de cada reactivo y multiplicarlo por su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Entonces, yo le digo ahorita, hágame, necesito, tengo 3 gramos de nitrógeno y necesito hallar cuánto produce de amoníaco. ¿Cuál sería su relación en masa? Que 28 gramos de nitrógeno produce 34 gramos de amoníaco. Esa sería su referencia. Eso es la relación constante, 28-34. Entonces ustedes ya no tienen 28, tienen 3 gramos de nitrógeno. Y necesitan hallar cuánto X gramos de amoníaco. Entonces, la masa de amoníaco va a ser igual a 3 por 34 dividido entre 28. ¿Ya? ¿Y eso da cuánto? 3,64. Y así sucesivamente, ¿ya? Si yo quiero hallar al revés, me dan masa, yo qué sé, aquí vamos a poner 17 gramos de amoníaco y me dicen cuánto se necesitó de nitrógeno. X gramos de nitrógeno. Entonces, sería, ¿no? 17 por 28 dividido entre 34, ¿no? Ahora voy a hacer el proceso inverso. Me dan masa de producto para hallar masa de reactivo. ¿Y con qué lo hago? Con mi relación constante. ¿Cuánto? 34 necesitan 28, ¿no? Entonces la masa de nitrógeno va a ser igual a 14 por 28 dividido entre 34. Que eso da igual a 14 gramos de nitrógeno. ¿Cómo lo estoy haciendo? Regla de 3 simple, ¿no? Esta es la relación 28 con 34 y 17X, ¿no? Y así sucesivamente, chicos, pueden hallar cualquier. Pero ya les dije, cuando hablamos de estequiometría, la ecuación química tiene que estar bien escrita e igualada. Y de ahí ya saco la primera ley y la segunda ley. Son 4 leyes, pero ahorita vamos a ver simplemente 2 que son las más importantes. ¿Ya? La primera ley, lo que me obliga a igualar para hacer cumplir que la sumatoria de masa es igual en los reactivos que en los productos. Es decir, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Y la segunda ley que acabamos de ver, la que me dan las relaciones constantes de masa, de molécula, o más adelante vamos a ver de volúmenes, ¿no? Dicen, ¿sí? En los ejercicios que explicó de la segunda ley, siempre nos vamos a basar en 28 gramos de nitrógeno y 34 gramos de amoníaco. Pueden utilizar eso por facilidad, pueden utilizar eso, pero si ya ustedes son unos capos, ya saben la relación, pueden buscarse otras relaciones, ¿ya? Pero quedémonos con eso para no complicar, ¿ya? Por ahora digamos que siempre vamos a ocupar, pero ya cuando lleguen algo más avanzado de química ya se van a dar cuenta que podemos utilizar sus otras relaciones, 17 con 14 o 68 con 16, pueden buscarse. Pero de momento quedémonos con lo que nos da estos números, ¿ya? Que son producto de hallar los pesos moleculares y multiplicarlos por los coeficientes estequiométricos, estas masas, diré, ¿ya? Por ahora quedémonos con eso, ¿ya? ¿De dónde vino el 34? Primero hallamos el peso molecular del amoníaco, que era 17, y lo multiplicamos por la cantidad de moléculas que hay en esta ecuación química, que son 2. De ahí vino 34 gramos, ¿no? Por ahora quedémonos con eso, ¿ya? Que siempre vamos a ocupar 28 y 34 para la ecuación, para esta ecuación química, que es la formación del amoníaco, ¿ya? Entonces, una vez que ya comprendimos la primera ley y la segunda ley,
que son estequiométricas. Entonces, como le decía, la estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, ¿no? Entre reactivos y productos. Y ahí podemos hallar relaciones mol-mol, mol-gramos, gramos-gramos, mol-volumen, volumen-gramos, volumen-volumen, ¿no? Entonces, las relaciones pueden ser entre reactivos, como les dije, ese rato hicimos entre reactivos, es decir, hallamos qué cantidad de masa de nitrógeno se necesitaba para que se consuma tal cantidad de hidrógeno, o también puede decir entre productos, ¿no? Solo entre reactivos, o solo entre productos, ¿ya? Podemos relacionar todo, productos entre productos, reactivos entre reactivos, o reactivos con productos, o productos con reactivos, ¿ya? Cualquier cálculo estequiométrico que se lleve a cabo debe hacerse de a base a una ecuación química, lo que les decía, balanceada. Y para que podamos balancear, tiene que estar bien escrito todo, cada compuesto químico, para que el resultado sea correcto. Si no es así, vamos a sacar cualquier cosa menos lo correcto. ¿Ya? La parte central del problema estequiométrico es el factor molar, cuya fórmula es... Es esto lo que les acababa de decir de otra manera. La relación que existe entre un compuesto 1 y un compuesto 2. O aquí, moles de una sustancia partida a la deseada. ¿Ya? Es otra forma. Que también lo llamamos a su factor molar. ¿Ya? Tiene distintos nombres. Los datos para calcular el factor molar se obtienen de los coeficientes en la ecuación balanceada. La sustancia deseada es la que se presenta como la incógnita y que puede ser en moles, en gramos o litros. Ya vimos que hay distintas relaciones que podemos hacer. ¿Ya? Llevar de mol a mol con mol, o mol con gramos, o gramos gramos, mol volumen. ¿Ya? Y la sustancia de partida se representa como dato y se puede hacer en moles, en gramos o en volumen. ¿Ya? En este tipo de relación, la sustancia de partida está expresada en moles y la sustancia deseada se pide en moles. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción de formación de un óxido metálico, el aluminio con el oxígeno, ya está igualada por el método de tanteo, se puede igualar esto, ¿ya? Entonces, esto ya ustedes lo pueden hacer. Ese rato hicimos el ejemplo con masa, relaciones masa-masa, pero de moles es más sencillo todavía, ¿ya? Aquí la relación en mol, una vez que ya está igualada, es 4 mol reacciona con 3 mol de oxígeno para dar 2 mol de óxido de aluminio. ¿Ya? Esta es su relación constante en mol. 4 necesita 3 de oxígeno, 4 produce 2 mol de oxígeno, o 2 mol de óxido de aluminio necesita 3 mol de oxígeno, o 2 mol de óxido de aluminio necesita 4 mol de aluminio. Ya les dije que podemos relacionar entre reactivos, entre productos, lamentablemente aquí solo hay un producto, pero podemos, o productos y reactivos y productos, o lo inverso, productos y reactivos. ¿Ya? Entonces, ustedes ya están preparados para hacer este primer ejercicio. ¿Cuántos mol de aluminio son necesarios para producir 5,27 mol de óxido de aluminio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. ¿Qué datos nos dan? 5,27 mol de óxido de aluminio. Lo voy a poner aquí para ubicarme. 5,27 mol. Y me pide, ¿cuántos mol de aluminio? X mol. Y listo. Hállenlo. ¿Cuánto sería el resultado? A ver. Listen. 10.54. Práctico, disculpe. Voy a subir a la plataforma para que hagan este fin de semana. Y también la primera clase de la otra semana va a haber una prueba así para ver sobre el grado de aprendimiento, de aprensión de lo que hemos avanzado de todos ustedes. Ustedes mismos se van a autoevaluar dependiendo de cuántas preguntas respondan bien. ¿Ya?
Profe, y disculpe, lo que está grabando, ¿lo va a subir o...? Eso voy a coordinar con la administración porque ayer grabé y no se me guardó, ¿ya? A ver, hoy día le estoy dando a grabar en esta computadora, a ver si se me... Si se este, lo voy a subir a YouTube y le voy a subir el link allá. Dicen... Ya, gracias, profe. Y digamos, con los trabajos prácticos que se va a regalar nota para el examen, como lo está haciendo... Eso vamos a coordinar, es que es un poco complicado, la verdad no hay una libertad de que yo diga, pucha, esto ya está reglamentado, y tengo que coordinarlo eso con los otros profesores de química, son tres grupos. Anoche ya tuvimos una primera reunión, y hoy día vamos a tener una, y tenemos que ponerlo de acuerdo entre todos, porque... para que todos los grupos lleven lo mismo, se vayan evaluando lo mismo, entonces no sé si entre todos vamos a quedar que vamos a dar un cierto porcentaje de la nota total para práctico o para pruebas así simuladas, ¿ya? Antes del examen, ¿no? Por ejemplo, que valga el 10% entre práctico y pequeñas actividades que damos en clase, ¿no? Yo les voy a avisar. Pero ustedes estudien, y el otro martes van a ver una prueba, que más que todo, si bien será por nota o va a ser para que ustedes se evalúen, ¿ya? Y vean en qué estado están también, ¿ya? Por este medio vamos a dar la prueba, ¿no, profe? El martes, el otro martes. Va a ser por Zoom. Sí, le voy a pasar un link ahí al chat y ustedes ingresan y van a ver qué tanto han aprendido de lo que hemos avanzado. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo la relación mol-mol. ¿Se entiende, no? Para el martes, dice, ¿no, Lisa? Sí, el martes. ¿Ya? Si voy a crear ¿han creado un grupo de ustedes solamente del grupo A2 de química, de WhatsApp, o no? Sí, hay un grupo A2. ¿Y están ahí sus docentes o están solo ustedes? No, solo nosotros. Solo alumnos. ¿Quién es el administrador? Yo, profe. ¿Me puede agregar? María Elena. A ver, le voy a poner mi número ahí. Ya. ¿Cómo quiere que lo añada a este grupo donde estamos nosotros? Sí. Oye, mejor hace otro grupo porque en ese creo que hay de otros grupos del grupo. No, estamos por nosotros. De lado. Pero creen otro. Mejor otro, Lisa. Ya, ustedes crean y lo vean conveniente. Mejor otro grupo. Ya, como lo vean conveniente, ahí podemos. Que pasen su número, pues, para que lo agreguen. Ahorita o yo voy a. Sí. Mejor que anoten tu número. Que anoten tu número y que te escriban. Ya vuelvo a añadir. Sí, un grupo de culto, A2, dice. Pase su número, la administradora, por favor. Y ahí en el chat lo voy a escribir ya. Sigamos con la clase. Listo. Ahora, aquí estamos estudiando la relación en mol. Y la pregunta dice, ¿cuántos mol de aluminio son necesarios para producir 5,27 mol de óxido de aluminio? Entonces vean que aquí estamos relacionando producto con un reactivo. En este caso, el óxido de aluminio con el aluminio. ¿Y en qué tenemos que basar nuestro cálculo? En las relaciones constantes de mol que nos ha dado por la segunda ley ponderal, la ley de Proust. Una vez que ya igualamos, obtenemos esta relación constante. 4 mol con 3 para dar 2. Entonces, como aquí me dan producto para relacionar con reactivo, entonces yo qué tengo que hacer. Yo sé que 2 mol de óxido de aluminio necesitan 4 mol de aluminio. ¿Cuántos mol de aluminio necesitan 5 mol de óxido de aluminio? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Mol de aluminio va a ser igual a 5,27. Yo tengo otro método que es un poco más interactivo, el método de transformaciones, que lo hago así. Es lo mismo de la regla de tres simples, solamente que me ayuda un poco a tener una, ¿cómo les diría? Más orden. Vean que yo parto de acá. Yo tengo 5,27 mol de aluminio. Y yo sé que 2 mol
perdón, aquí es óxido de aluminio, ¿no es? Esto, ya. Y yo sé que 2 mol de óxido de aluminio necesitan ¿cuánto de aluminio? ¿Cuántos mol? Chicos. 4. 4 mol de aluminio. Y ven que aquí, este es el método que ustedes utilizan en física para transformar unidades, ¿ya? Mol de óxido de aluminio con mol de óxido de aluminio se va. ¿Y qué me queda? Mol de aluminio. ¿Qué eso da cuánto? 10,54. Ya. Entonces, aquí está desarrollado ya eso, para retroalimentar lo que ya vimos. Entonces, aquí está, ¿no? Primer paso es balancear la ecuación, igualar la ecuación. Segundo, identificar la sustancia deseada y la de partida. En este caso, la de partida es esta, ¿no? El óxido de aluminio, y la deseada es el aluminio, porque nos dan datos de 5,27 de óxido de aluminio. ¿Ya? Entonces, la sustancia de partida es el óxido de aluminio, ¿cuánto? Los 5,27 mol, y la sustancia deseada es el aluminio. Entonces, es aplicar el factor molar, que es lo mismo que le decía esto, ¿no? Yo tengo 5,27 mol de óxido de aluminio, sabiendo que 2 mol, no se compliquen con esto del factor molar. Lo que expresa el factor molar es simplemente la relación, ya sea en masa, en mol, de lo que quiero relacionar. En este caso, el óxido de aluminio con el aluminio. Si yo tengo 5,27 mol de óxido de aluminio y yo sé que 2 mol de óxido de aluminio necesitan ¿cuánto de aluminio? 4 mol. Lo que da 10,54 mol de aluminio. Ahora, háganlo esto ustedes. ¿Cuánto sale? A ver quién lo hace más rápido. ¿Cuántos moles de oxígeno reaccionan con 3,97 mol de aluminio? Cinco veintinueve me salió. Ya. Entonces, mol de oxígeno va a ser igual. Yo tengo 3,97 mol de aluminio y yo sé, aplico el factor molar o la relación entre lo que quiero calcular. Si yo sé que 4 mol de aluminio necesitan 3 mol de oxígeno. Mol de aluminio con mol de aluminio se van y ¿qué me queda? Mol de oxígeno. ¿Cuánto sale? 5,29. Exacto. Creo que esto es lo que está mal, ¿no? 5,29. ¿Mol de quién? De oxígeno. ¿Ya? Ahora vamos a relacionar mol con gramo. ¿Ya? Tenemos esta ecuación, ¿ya? Igualada. Y para la ecuación nuestra calcule, aquí dice mol de hidróxido de magnesio. ¿Ya? Que se producen a partir de 125 gramos de agua. Entonces, para hacer eso, para calcular los moles, vean que nos piden calcular los moles de esto. ¿Ya? ¿A partir de qué? De 125 gramos de agua. Vean que ya no estamos relacionando masa con masa, ni mol con mol, nos piden relacionar masa con mol para hallar mol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahorita lo vamos a ver. Y el inciso B es gramos de nitruro de magnesio
necesario para obtener 7,11 mol de amoníaco. Es decir, nos dan 100, perdón, nos piden hallar la masa de esto a partir de 7,11 mol de amoníaco, ¿no? Mol, gramo. Primero vamos a hallar de gramos a mol y luego de mol a gramo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para el primer ejercicio, inciso A, los moles de hidróxido de magnesio que se producen a partir de 125 gramos de agua. El primer paso, como les dije, es tener la ecuación correctamente balanceada y bien escrita, ¿no? Tenemos esto como dato y nos piden hallar mol con mol. Entonces, el paso número 2, ¿quién es la sustancia deseada? O sea, ¿qué vamos a calcular? Los moles de hidróxido de magnesio, esto de acá, ¿ya? Y la sustancia de partida, ¿qué es? El dato es los 125 gramos de agua. Entonces, el paso número 3 es realizar una conversión de gramos a moles, ¿ya? ¿Esto qué son? ¿Esto aquí qué son, chicos? Esto es el peso molecular del agua. Vean que aquí están haciendo. De otra manera, pero al final es lo mismo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. Por la masa atómica del hidrógeno. Y vean que aquí no redondea, pone 1,01, ¿ya? Más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Por la masa atómica del oxígeno, 16. 2,02 más 16, igual a 18,02. Y esto es el peso molecular del agua, de otra manera, ¿ya? De forma vertical aquí lo están haciendo, ¿ya? Nosotros lo hemos hecho de forma horizontal, es lo mismo. Ahora, chicos, ¿cómo hallo los moles de hidróxido de magnesio a partir de 125 gramos de agua? Lo primero que tengo que hacer, lo puedo hacer en un solo ritmo. Vean, vamos a hallar los mol de hidróxido de magnesio. Ya. Partimos de cuánto? De 125 gramos de agua. Lo primero que tengo que hacer es transformar estos gramos de agua a mol de agua. ¿Y cómo lo transformo eso? Con el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? Esto, 18 gramos mol. Ya yo voy a utilizar 18, pero aquí está 18,02. ¿Por qué? Porque aquí nos redondearon el hidrógeno, ¿ya? Entonces, el peso molecular es una relación de masa con mol. Eso tienen que grabárselo. Si es 18 gramos mol, ¿qué significa? Que 18 gramos de agua es igual a un mol de agua, ¿ya? Eso es lo que relaciona el peso molecular. 18 gramos es igual de agua, es igual a un mol de agua. Por eso es que es 18 gramos mol. Entonces, si yo quiero transformar de masa a mol de una sustancia, tengo que hacerlo con su peso molecular. Entonces aquí voy a poner 18 gramos de agua es igual a ¿qué? ¿A qué, chicos? ¿A qué es igual? Un mol de agua. Listo. Aquí vean que ya lo tengo en mol de agua. ¿Y qué puedo hacer aquí? Vean, si ya está en mol, vean que puedo relacionar esto. Yo sé que 6 mol de agua producen ¿cuántos moles de hidróxido de magnesio? 3, ¿no? Entonces yo aquí vean que directo aquí en la diapositiva lo está haciendo separado. Primero está haciendo simplemente transformando esto aquí. De gramos de agua a mol de agua. Lo que esto aquí. Vean esta parte. ¿Ya? 125 gramos de agua. Sabiendo que 18,02 gramos de agua es igual a un mol de agua. ¿Y eso cuánto da en mol? 6,94. Pero vean que yo aquí puedo seguir calculando. Porque vean aquí. Gramos de agua con gramos de agua se me dan. ¿Y qué me queda? Mol de agua. ¿Cuánto me va a salir este resultado? Me va a salir 6,94, ¿ya? Pero yo, como no me piden mol de agua, me piden mol de hidróxido de magnesio, yo sigo una vez, lo completo el ejercicio ahí. Ahora, ¿qué relaciono? Yo tengo 6,94 mol de agua, de forma indirecta, ¿no? Si quieren lo calculan hasta aquí. Y yo sé que 6 mol de agua
produce cuántos moles de hidróxido magnesio? 3 de hidróxido. 3 de magnesio. Perdón. Listo. Y vean que mol de agua con mol de agua se me van. ¿Y qué me queda? Mol de. ¿Y cuánto me va a salir? Ustedes me dirán. ¿Lo dividimos, profe? Sí. O sea, se divide en 3.47. 3.47 mol. Lo mismo que sale ahí. Exacto. Ah, pero ahora yo les pregunto, ¿aquí se entendió, chicos, así? ¿O es más, es mejor para ustedes hacerlo separado? Por... Vean aquí. Vean. Aquí, en la diapositiva, lo hicieron en dos pasos. Primero, ¿qué es lo que hicieron? Transformaron de gramos de agua a mol de agua. ¿Y dónde lo hicimos nosotros esto? Lo hicimos aquí, ¿no? Lo mismo, vean. Hasta aquí. Si ustedes hacen hasta aquí, le va a salir el resultado de 6.94 mol de agua. Ahora aquí, hacen un segundo paso, ¿ya? Esto de acá. ¿Aquí qué hicieron? Yo tengo 6 mol de agua que producen 3 mol de hidróxido de magnesio. ¿No? Esto de acá, vean. Entonces, pero aquí yo lo hice directo. No calculé primero eso. Obviamente que indirectamente está aquí. Si ustedes calculan hasta aquí le va a dar 6.94. Pero de una vez puse la segunda parte. ¿Ya? Entonces ustedes deciden si es mejor hacerlo separado o todo junto. ¿Ya? Yo por mí... Una pregunta. ¿Dividió el 3 y el 6 y luego lo multiplicó con el 6.94? Indirectamente está así. Si ustedes lo ponen en su calculadora aquí sería 125 por 1 por 3 dividido entre 18 por 6. Directo. Ay, ya. Le va a salir lo mismo. O si quieren, hacen hasta aquí y luego lo multiplican por 3 sobre 6. Va a salir lo mismo. ¿Ya? Ya. Lice, sí. Disculpe la molestia, una pregunta, ¿todo lo que usted escribe se lo llevará a la plataforma? Creo que no se queda grabado, pero se los voy a pasar en PowerPoint entonces para que se quede, ¿ya? Es que yo lo exporto como PDF y cuando lo exporto como PDF no se guarda, pero lo voy a exportar, como lo voy a subir como PowerPoint. Gracias por la observación. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, sí, chicos, sí. Dígame. Disculpe, no sé si es que podría realizar otro ejercicio más. Pasa de que no logro entender todavía muy bien. Ya. ¿Cómo realizarlo? Por favor. Y por favor también. Ya vamos a hacer. ¿Pueden ver mi pantalla? Aquí tengo una hoja en blanco. Sí, se ve. Y se ve. Ya, hagamos algo más sencillo. Yo qué sé, a ver. Ya. Aquí lo voy a hacer más rápido en cuanto a los pesos moleculares. Lo voy a poner directo ya. Ustedes lo van a calcular si quieren. De esto es 36.5 gramos mol, el peso molecular del ácido clorhídrico. Y de esto es 23. A ver, ustedes me lo sacan esto directo. Ya. Voy a hallar el peso molar de todos, cloruro de sodio, 58.5.
y el peso molecular del agua yo lo voy a redondear a 18, ¿ya? Ya. ¿El hidróxido de sodio cuánto es? El peso 23 más 16 más 1. Me sale 40. Ya, 40 gramos. A ver, atiendan, chicos. Ya, la reacción está igualada, ¿ya? Un mol, un mol, un mol, un mol, ¿ya? Esa es la relación en mol, ¿ya? Si se dan cuenta, está igualada la reacción, ¿ya? Por eso es una reacción más simple. Ahora, la relación en masa, tengo que hacer el peso molecular, multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico, como todos son uno. Aquí va a ser 40 gramos, aquí va a ser 36,5 gramos, aquí va a ser 58,5 gramos y aquí 18 gramos. Y en mol va a ser un mol con un mol con un mol, ¿no? ¿Y un mol de quién? De agua. ¿Un mol de quién? De cloruro de sodio. ¿Un mol de quién? De ácido clorhídrico. ¿Un mol de quién? ¿De dónde vienen esos? De acá, ¿no? Muy hasta igual. Ahora, inciso, ejercicio número uno. A ver. Vamos a hacerlo con otros colores. AM, los moles. Mol se simboliza con N, ¿ya? Vamos a poner calcular los moles de cloruro de sodio a partir de 15 gramos de ácido clorhídrico. A ver, chicos, ubíquense aquí. Miren, me pueden calcular moles de ácido clorhídrico. ¿Ya? Vamos a registrar esto. Ya. Me piden calcular moles de acá. ¿De quién? De ácido clorhídrico, X mol. ¿Hasta ahí se ubican, chicos? Ya. José me dice que sí, con un pulgar. ¿Y qué me dan como dato? Como les dije, tienen que ver qué tienen y qué es lo que les piden. Ya mejor si lo ponen así abajito de la ecuación química para que ustedes se ubiquen. Me piden hallar los moles de cloruro de sodio. ¿A partir de qué? De 15 gramos de ¿quién? De ácido clorhídrico. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular los moles de cloruro de sodio a partir de 15 gramos de ácido clorhídrico. No lo puedo hacer directamente, no puedo retener masa. No puedo decir que 15 gramos de este produce un mol de este. No. Lo primero que tengo que hacer es transformar de estos 15 gramos de ácido clorhídrico a mol de ácido clorhídrico. Y eso lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Dicen una pregunta. 15 gramos, ¿de dónde lo saco? De acá. Yo le estoy dando el enunciado ahorita. Perdón. Sí, no la había visto. Ya. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es hallar los mol de ácido clorhídrico. 15 gramos de ácido clorhídrico yo tengo como dato. Para transformar a mol de ácido clorhídrico, ¿qué utilizo? El peso. ¿Qué cosa? El peso. ¿Pero eso qué? El peso molecular. 36. Ya. Yo sé que 36,5 gramos de ácido clorhídrico es igual a ¿qué? Un mol de ácido clorhídrico. Ya, hasta ahí hagámoslo bien. No lo vamos a hacer directo. Después ya lo vamos a hacer directo. ¿Cuánto sale ahí? Gramos de ácido clorhídrico, con gramos se van. ¿Y qué me queda? 0,41. Ya, 0,41
¿Mol de quién? De ácido clorhídrico. Listo. Ahora vean que ya puedo relacionar mol con mol. Mol de ácido clorhídrico con mol. Y aquí directo lo voy a hacer. Yo tengo los 15 gramos de ácido clorhídrico en mol de ácido clorhídrico equivalen a 0,41. Ahora yo sé que aquí, que un mol de ácido clorhídrico produce un mol de ¿quién? De cloruro de sodio. ¿De dónde saco esto? De la relación constante que me da aquí la ecuación química. Un mol de ácido clorhídrico produce un mol de cloruro de sodio. Mol de ácido clorhídrico, mol de ácido clorhídrico se van. ¿Y qué me queda? Mol de cloruro de sodio, que es igual a 0,41 mol de cloruro de sodio. Y listo. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Dicen 40 gramos en primero. ¿Cuál 40 gramos? Los demás pesos atómicos no se van a usar ya. Los pesos, el peso molecular del primero. Esto de aquí, usted no estuvo atenta, ¿no? Sale de la sumatoria de 23 de 1. Primero tenemos que fijarnos cuántos átomos de sodio hay. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 1. Y eso multiplicado por el, la masa atómica del sodio, que es 23, más ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Por 16, que es la masa atómica, más hidrógeno, 1. Más por 1. Todo eso da 40 gramos. ¿Ya? De ahí sale. Y así están toditos, ¿no? 36,5 es la sumatoria de 35,5 más 1 del hidrógeno. Esto acá. Ah, directo fue el ISEN, ¿no? Claro, ya le dije. Por eso ya tenemos que acostumbrarnos. Ya eso era para enseñarle, ¿no? Pero ya a partir de ahora ya ustedes. Eso lo hicimos ese rato en el comienzo, atrás. Sí, eso. Solamente que ahora ya está el resultado directo. ¿Ya? Listen, aquí dividimos el 1 con el 36,5, luego se multiplica con el 15, sale 0,41 y lo mismo se hace, en, se divide en, claro, en 1 y 1 y después claro. Multiplicar 0,41. Sí, pero más que todo ya. Eso chicos tienen que entenderle por qué estamos haciendo eso, porque nada va a servir si ustedes se lo memorizan. A ver, repito nuevamente y con eso acabamos la clase. Aquí no está... de biología. Sigue explicando, profe, nomás. Tenemos un minuto, ¿ya? A ver, les pido, aquí estamos relacionando masa con mol. Ese rato era más fácil, ¿no? Relacionar masa con masa, ¿sí o no? Entonces, aquí nos dicen, calcular los moles de cloruro de sodio, esto de aquí, moles de cloruro de sodio, X mol puse, a partir de 15 gramos de ácido clorhídrico. Este es el dato, ¿ya? El dato que me da. Entonces, yo no puedo relacionar directamente gramos de ácido clorhídrico con mol de cloruro de sodio. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Transformar estos 15 gramos de ácido clorhídrico a mol. ¿Cómo lo hago eso? Con el peso molecular del ácido clorhídrico. ¿De dónde está eso? Aquí. ¿Ya? Lo que hemos calculado. 1 más 35,5, 36,5. Entonces, yo tengo 15 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, yo sé que 36,5 gramos de ácido clorhídrico es igual a un mol. ¿Esto qué es? La relación del peso molecular. Esto aquí, gramo, mol, ¿ya? Entonces vean que aquí se va gramo de ácido clorhídrico con gramo de ácido clorhídrico. ¿Y qué me queda? Mol de ácido clorhídrico. Si hacen esta operación 15 en 36,5, ¿qué me da? 0,41 mol de ácido clorhídrico. Ahora sí ya puedo relacionar mol de ácido clorhídrico con mol de cloruro de sodio. Vean acá. Y como la relación de moles 1 a 1 en este caso, está facilito, 1 con 1, entonces yo sé, tengo 0,41 mol de ácido clorhídrico y yo sé que un mol de ácido clorhídrico produce un mol de cloruro de sodio. Se tachan y ¿qué me queda? Mol de cloruro de sodio. Entonces, así, ¿ya? Chicos,
Entonces, hasta aquí estudien, estudien, estudien. Y como ya tenemos un grupo, ahí vamos a ir, no sé, alguien que esté practicando, tenga una duda, o alguien que quiera aportar, ¿ya? Eso, chicos. Profe, va a subir el video, ¿verdad? Sí, eso voy a tratar de hacerlo ahorita, ¿ya? Profe, ya, porfa. Gracias. ¿Será que puede subir esos problemas a la plataforma? Ya, lo voy a subir igual, ¿ya? Gracias. Listo. Hasta luego, Elisa. Nos vemos. Hasta luego, Elisa. Hasta luego. Hasta luego.